Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí, vamos a empezar. En primer lugar, quiero darles a todos y a todas bienvenida. Espero que hayan descansado, aprovechado la Semana Santa. Y bueno, hoy vamos a retomar la cátedra. No sin antes, pues, advertir que estamos efectivamente aún en la anormalidad, por lo menos aquí en la sede de Bogotá. Entiendo que hay una asamblea, o una serie de asambleas que se están realizando, y entiendo que está pendiente la asamblea de sede para ver qué va a pasar con el paro, la asamblea, bueno, en fin, la situación de anormalidad. Entonces, para de una vez aclarar, porque ya veo que empiezan a fregar por el chat, no vamos a hacer comprobación de lectura ni va a haber asistencia. Por lo tanto, pues vamos a continuar dando estas llamadas garantías para la situación de la normalidad. De todas maneras, lo debemos advertir y pues, les mandaron un correo antes de Semana Santa para recordarles que una vez, cuando sea, nunca sabe cuándo puede suceder, que se restablezca la normalidad y volvamos de nuevo, pues por supuesto tenemos que recuperar lo que no se ha podido dar en cuanto a calificaciones y demás. En su debido momento aclararemos y vamos a ver cómo, según lo que nos dicen, pues los tiempos que tendremos, pero simplemente quiero advertirles y creo que es clave. Y es que entiendo que estemos en situación de paro, algunos dedicados al asunto, pero la idea es que de todos modos se aprovechen y se sigan adelantando las lecturas que han sido designadas para cada una de las clases y pues las mismas conferencias. Aquí veo que están que 153 en este momento conectados de los 380. Menos de la mitad. Por lo tanto, pues de todas maneras, esta conferencia, como todas las demás, están grabándose, si están, ustedes las pueden acceder al Classroom. Lo que quiero decir es que, pues por favor, pues agradezco a quienes están acá, pero también para quienes no lo están, pues sepan que la idea es que estas conferencias también las puedan ver para que nos pongamos al día y todos, pues digamos, propósito de la cátedra es que las lecturas, las conferencias, pues las podamos tener de todos y todas al día. Bueno, venimos de una primera parte del semestre, si se quiere, unos primeros momentos de la cátedra. Empezamos, recordarán, el pensamiento de Gaitán, hablamos varias conferencias dedicadas a diferentes aspectos del pensamiento de Gaitán. Entramos ya al módulo de las influencias, influencias que tienen en asuntos como los sociales, el tema de las mujeres, la conferencia del doctor Gómez Méndez sobre el Partido Liberal y el derecho penal. Hoy vamos a entrar propósito de que domingo, entre otras, se cumplió los 75 años del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril, que fue, entre otras cosas, un 9 de abril muy especial. Yo diría que por muchas razones, no solamente por los 75 años que conmemora, sino por ser el primer 9 de abril en un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, que le da un significado especial. Y además coincidió con que fue el domingo de la resurrección. Y de hecho en las ceremonias que se hicieron el 9 de abril, pues el padre Javier Giraldo hizo una exposición muy, muy hermosa sobre la idea de la resurrección, de la muerte y la resurrección, de los legados, de cómo las ideas, cómo los propósitos. Pues de una persona como Jesucristo que muere y resucita,
pues su muerte, más que una muerte, es una nueva etapa de lo que fue su mensaje. Y su, guardar las proporciones, pero haciendo símil con el caso mismo de Gaitán, el 9 de abril del 48, pues mataron a Gaitán. Sin embargo, el hecho que en Colombia conmemoremos el Día de la Memoria a las víctimas ese 9 de abril, además coincida con esta coyuntura, pues sin duda nos ayuda a entender por qué ese día y ese hombre y ese momento, pues no son algo del pasado, sino que hacen parte de nuestra actualidad. Y por ello, pues la idea de que podamos en el día de hoy, la conferencia que quiero compartir con ustedes, he titulado Gaitán y el origen del conflicto. De alguna manera queremos con esto abrir algunas reflexiones que espero que les sean útiles, no solamente para mirar y seguir mirando la figura de Gaitán y el gaitanismo como procesos políticos, sociales y de muchas diferentes naturalezas, sino cómo articulamos, cómo dialogamos con ese momento, ese periodo, esos tiempos aparentemente lejanos, sentados hoy en Colombia en el 2023, en lo que está pasando, en lo que sucede en nuestra realidad colombiana. Y sin duda alguna esta reflexión tiene que ver con que lo cierto es que tristemente las últimas décadas de la historia colombiana ha sido una historia dominada por la violencia y por el conflicto armado. Y el debate sobre la guerra y la paz, pues, ha sido la constante en en las últimas décadas. Y por lo tanto, la pregunta sobre el origen del conflicto armado, pues, termina siendo muy pertinente. Yo diría necesaria, obligatoria. Como dicen los médicos, para saber cómo uno va a curar una enfermedad, hay que saber cuál es el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Si tiene una enfermedad, pues se le da un tratamiento. Si la enfermedad es otra, pues el tratamiento es distinto. Y en eso el conflicto armado colombiano, de cómo lo denominamos, cómo lo caracterizamos y cuándo empezó, terminan siendo preguntas absolutamente necesarias y obligatorias si queremos realmente, como es el propósito que estamos viviendo en este momento, en este gobierno, con la política de la paz total. De algún día soñamos los colombianos y las colombianas podamos superar ese ciclo de violencia y de conflicto, pues termina siendo muy, muy, muy pertinente hacer una pregunta. Bueno, ¿esto cuándo empezó? ¿Cuál es el origen? ¿No? Y este, que es un dilema y un debate, y no se trata de ninguna manera de decir que existe una única explicación y una única verdad. De todas maneras, pues nos obliga a reconocer que hay condiciones específicas y aspectos muy particulares del conflicto armado colombiano para que ubiquemos e intentemos ubicar en la historia ese origen. Siempre esta pregunta, en cualquier ejercicio de la historia, los historiadores siempre tienen el problema de cuando empiezan a hablar de un aspecto, un momento, pues para hablar de ese momento hay que hablar del antecedente, lo que pasó justo antes de ese momento. Y para hablar del antecedente, pues está el antecedente, y no sé, puede ir de antecedentes hasta quién sabe cuándo. Y cuando uno le pregunta muchas veces a la gente, bueno, ¿cuándo empezó el conflicto en Colombia? Las respuestas también terminan siendo muy diferentes. Los indígenas suelen decir, no, esto empezó con la colonización y la conquista, que fue cuando empezaron a despojarnos de nuestras tierras. Y uno puede efectivamente ubicar aspectos de lo que es la realidad colombiana, de la violencia como un elemento del ejercicio del poder,
de la imposición de ciertos momentos hegemónicos de la historia colombiana, pues efectivamente uno puede ir hacia atrás, siempre hacia atrás y hacia atrás. Pero como estamos hablando del conflicto armado colombiano, y cuando hablo del conflicto armado, y aquí empezar a hacer algunas clarificaciones, porque a veces confundimos los términos y las palabras, y entonces hablamos de violencia y de conflicto armado como si fueran sinónimos, y no lo son, son dos conceptos distintos, están por supuesto relacionados. Y la violencia de diferentes naturalezas, la violencia social, la violencia intrafamiliar, es decir, la violencia como fenómeno es mucho más amplio. En este caso estaríamos más bien centrándonos en la violencia política, es decir, la utilización de la violencia con objetivos o a razón de motivaciones políticas o de causas políticas, y la violencia como herramienta de la política, pues también tiene sus antecedentes en la historia colombiana. Podemos, no tiene que hablar de las guerras civiles en el siglo XIX, donde liberales y conservadores, por medio de las armas, pues se tumbaban al gobierno de turno y subían ellos, y demás. Vemos las guerras civiles como herramienta de acceder al poder. Pero cuando hablamos del conflicto armado interno, estamos pues haciendo referencia a una etapa de esos diferentes momentos de la violencia, de las violencias de uso político, de violencias políticas. Y tiene que ver, por supuesto, una pregunta que es pertinente, porque aunque se han avanzado en procesos importantes de negociación política con el M-19, con el EPL, el Quintilame, el PRT, la Corriente de Revolución Socialista, el último acuerdo con las FARC, lo cierto es que las guerrillas que surgieron en los años 60, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, pues siguen en las armas, y por lo tanto estamos hablando de este enfrentamiento entre el Estado colombiano y las insurgencias que surgen en los 60 y los 70. Aunque sabemos que el conflicto armado, hablando de enfrentamiento entre Estado e insurgencias, en el caso colombiano, pues tiene otros elementos, otros actores. Por un lado, el fenómeno del narcotráfico, que en los años 80 contamina todo lo que es el concepto del conflicto armado, introduce nuevos actores como los cárteles de la droga, y sobre todo el fenómeno del paramilitarismo, que son actores también de este conflicto. Y que, por lo tanto, esa complejidad de lo que llamamos conflicto armado, pues también nos ofrece a precisar e identificar las etapas, los momentos y los diferentes actores que tienen que ver con el conflicto armado colombiano. Entonces uno se dice, bueno, pues si el conflicto armado, ¿cuándo empezó el conflicto armado? Pues uno podría poner unas fechas. Sin duda, 1964 es una fecha que se suele mencionar, porque es en ese año que nacen las FARC y el ELN. Entonces dicen, bueno, entonces el conflicto armado, esta etapa, no de las guerras de los mil días, no las violencias del pasado, sino este conflicto armado que estamos aún tratando de resolver con el caso del ELN, pues uno podría argumentar, y algunos lo han dicho, 64, cuando no salen las guerrillas. Pero por supuesto que esas guerrillas no salen de la nada, no es que caen del cielo de un día para otro, sino que si uno empieza a mirar, y por eso es parte de este ejercicio que haremos durante estos días, estas semanas de esta cátedra, pues no cabe duda que eso que ya toma forma y se bautizan como FARC, como ELN y otras guerrillas en los 60, el M-19 en los 90, pues si uno estudia, y es un poco lo que queremos mirar, pues nos ubica sin duda en este periodo de los años, de los segunda mitad de los años 40, y digamos del periodo concreto de Gaitán y el gaitanismo. Y por eso queremos plantear una hipótesis. Yo creo que ahí podemos discutirlo con mucha gente, pero yo creo que no hablamos solamente de cuándo nacen las guerrillas, de dónde origen, cuándo se originan las semillas de esas guerrillas,
pero por otro lado, las prácticas del Estado que de alguna manera engendran a esas reacciones, pues yo voy a plantear la hipótesis que el origen del conflicto colombiano interno, el conflicto armado interno, está precisamente en esos años, finales de los 40, en comienzos de los 50, etapa que algunos han llamado la violencia con la B mayúscula, pero donde Gaitán y el gaitanismo terminan siendo fundamentales. Y por lo tanto, vamos a mirar esa relación. Y lo hacemos además por una por varios elementos que creo que vale la pena precisar. Y es que, en primer lugar, ¿cómo llamamos las cosas importantes? Términos que utilizamos porque nos permiten establecer fronteras, diferenciaciones, pero al mismo tiempo articulaciones y relaciones, por ejemplo, entre violencia y conflicto armado. Segundo, reconocer que hay un conflicto armado en Colombia termina siendo un elemento que inclusive tiene implicaciones políticas y jurídicas de fondo, ¿no? Digamos que en el gobierno de Uribe, el presidente Uribe, el expresidente Uribe, planteaba la tesis que en Colombia no hay un conflicto armado. Lo que hay en Colombia, lo que hubo en Colombia, lo que ha existido en Colombia es un ataque terrorista de a la sociedad colombiana. Un debate. De hecho, durante el gobierno de Duque, nombraron a uno de estos personajes que está en esa idea de que el conflicto armado en Colombia no existe, y lo pusieron a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde pues simplemente desconocía la existencia de él. Entonces, claro, a veces estos debates parecen ser unos juegos de palabras, semánticos, pero que son de hondas repercusiones políticas y jurídicas. En este caso específico es que si hay un conflicto armado interno de carácter político y social, pues entonces cabe la posibilidad de resolver ese conflicto armado interno de carácter político y social por la vía de la negociación y el diálogo político y social. Porque si el tema es ataque de terroristas contra la sociedad, hay una sola solución, es plomo y acabar con los terroristas. Y por lo tanto no es un problema meramente semántico. Es un tema de fondo y por lo tanto yo planteo primero sobre la base de que existe, para mí existe un conflicto armado interno en Colombia. Y segundo, que está estrechamente ligado con lo que sucedió en ese periodo. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y para el propósito, yo les pedí, espero que algunos de ustedes lo hayan hecho, a pesar de que no hay comprobación de lecturas hoy, un texto que es la base sobre la cual vamos a trabajar, que es un informe que presentaron Gloria Gaitán, escucharon la hija de Jorge Eliécer, María Gaitán, que van a escuchar más adelante y que actualmente es la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica y es mi esposa, y con el apoyo de Julio Forero, ellos elaboraron, ellas y él elaboraron un informe sobre precisamente el tema de del origen del conflicto basado en un trabajo muy importante, muy riguroso que se hizo del archivo Gaitán. Una de las cosas que se hizo con la Comisión de la Verdad es que Gaitán era un hombre extraordinario, ya le hemos escuchado de todo lo que significó como abogado, como político, muy meticuloso. Y entonces él guardaba, y efectivamente en los archivos de Gaitán están todos los telegramas que recibía la gente, las cartas, todo el acúmulo el cúmulo de este periodo. Y con la Comisión de la Verdad se logró digitalizar ese archivo y en base en parte del archivo, que es tan grande que es casi imposible abarcarlo todo, se elaboró este informe que se le entregó a la Comisión de la Verdad como un insumo para su trabajo. Y que vamos a utilizar, y pues pedir que lo leyeran, pero que además, gracias Denis, que me está acompañando aquí en las imágenes, que ustedes lo vean, está en el texto acompañado por un anexo
con imágenes precisamente de estos documentos del archivo Gaitán, algunos de los cuales hemos traído hoy y voy a pedirle más adelante cuando entremos en materia a Denise que las comparte para poder ilustrar un poco este trabajo. Empezamos y ubicamos, digamos, el proceso en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo. Ustedes saben muy bien que entre 1930 y 1946 se dio la llamada República Liberal. Empezó con el gobierno de Olaya Herrera, el 30 al 34, luego el primer gobierno de López Pumarejo, 34-38, Eduardo Santos, 38-42, y en el 42, Alfonso López Pumarejo fue reelegido empezó lo que sería su segundo gobierno. Y es aquí donde lo vamos a ubicar y donde empieza pues, el desarrollo de este informe. Y lo hace por una razón muy, muy importante. Pues, escuchamos al doctor López, perdón, al doctor Gómez Méndez, como buen liberal defensor de López Pumarejo. Hay debates, por supuesto, algo de eso se hizo al final de la sesión con él, sobre las valoraciones de López, que si fue un reformista o no, si bueno, todo lo. Lo cierto es que el segundo gobierno de López fue muy distinto al primero. El primero, sin duda, logró reformas importantes como la reforma constitucional del 36, la ley de tierras y otras. Pero el segundo gobierno fue muy distinto al primero por varias razones. En primer lugar, pues en primera llegada López en el 34 fue elegido de una manera abrumadora. De hecho, el Partido Conservador ni siquiera presentó opositores. Logró la votación más grande de la historia de Colombia hasta ese momento. Más de 900 mil votos, casi 1 millón de votos, que en esa época era inédita. Y tuvo un gran, digamos, un gran respaldo, mayorías en el Congreso. Cosa que ya para la segunda oportunidad del 1942 no sucedió. Para ese entonces vemos que hay, por un lado, fisuras al interior del Partido Liberal, inclusive el mismo Jorge Eliécer Gaitán no apoyó a López en la candidatura del 42. Se lanzó una candidatura que es muy interesante, un personaje que muchas veces no se estudia con el detenimiento que merece, que es Carlos Arango Vélez. Arango Vélez era un liberal, pero que siempre había tenido unas tendencias más bien de izquierda. De hecho, él estuvo con Gaitán en la UNIR y fueron, digamos, parte de esos liberales que salían del Partido Liberal para apostarle a UNIR, pero a la UNIR en los años 30. Pero así como Gaitán, pues, cuando vio que no, pues no tenía mayor posibilidades, retornan al Partido Liberal. De hecho, Carlos Arango Vélez también fue alcalde de Bogotá, justo antes de que lo fuera Gaitán. Pero bueno, digamos, es un personaje que donde hay una historia pero que en el 42, algunos, digamos, liberales que no estaban con López o inclusive antilopistas, incluyendo Eduardo Santos, por ejemplo, que siempre Santos y López tenían sus diferencias, apoyaron a esta candidatura de Carlos Arango. Y tuvo también el apoyo de algunos sectores conservadores. El Partido Conservador oficialmente decidió no participar y no tuvo candidato oficial, pero algunos sectores conservadores apoyaron a Carlos Arango. Entonces, una cosa un poco rara ahí donde estaban Eduardo Santos, Gaitán, disidentes liberales y conservadores, una candidatura, digamos, de alternativa, por llamarlo de alguna manera, a López. Y si bien López ganó, no ganó de la manera holgada por la cual había sido elegido en el 34, donde prácticamente recibió el 99% de los votos, literalmente, porque no había otros candidatos, con excepción del Partido Comunista, que sacó poquitos votos. Prácticamente López fue proclamado por unanimidad. En el caso del 42, la votación fue como 60%, 40% entre López y Arango. Es decir, ya
López es reelecto sin el respaldo ni siquiera de su propio partido y también con la oposición de muchos sectores. Y desde el comienzo su gobierno estuvo atravesado por problemas, por crisis de diferentes naturalezas. Primeros meses, mediados del 43, un personaje muy folclórico, Mamatoca se llamaba, era un exboxeador que se había convertido en periodista, que además aquí escribía en el periódico El Siglo de Laureano Gómez, muy crítico del gobierno de López, fue asesinado. El asesinato de Mamatoca pues generó todo un escándalo. El Siglo, en sus titulares durante varias semanas, preguntaba quién mató a Mamatoca. Se empezó a decir que era López, que lo había mandado a matar. Que lo, bueno, el escándalo de Mamatoca fue un primer momento de crisis del gobierno. Finalmente, pues, la justicia colombiana señaló como los autores a un sector de la policía, a unos policías que Mamatoca estaba denunciando corrupción. Bueno, lo cierto es que el caso de Mamatoca fue un primer momento de dificultad para López, pero lo que realmente va a sacudir al gobierno de López de una manera muy fuerte son los escándalos ligados a la familia, empezando por el propio hijo del presidente. O sea, Alfonso López Pumarejo, su hijo Alfonso López Miquelsen, Alfonsito, como le decían en esa época, que, bueno, más adelante él también llegará a ser presidente. Pero lo cierto es que Alfonsito, pues aprovechó la situación de su papá. Eso fue la época de la Segunda Guerra Mundial. Durante el gobierno de López decidieron apropiar a los alemanes, a los colombianos de familias alemanas y alguna empresa neerlandesa que era la Handel. Lo cierto es que el hijo del presidente aprovechó para hacerse nombrar representante de los accionistas para poder vender las acciones y bueno, se tapó en plata y eso empezó a salir a la luz pública, el escándalo en torno a la familia inmediata del hijo. Además, tuvo una situación muy difícil de tipo familiar. Su esposa, María Mikkelsen, se enfermó de cáncer y le tocó irse a hacer unos tratamientos del exterior en varias ocasiones. López entonces pedía, y de hecho en el final del 43, poco más de un año después de empezar su gobierno, pidió una licencia para poder viajar con su esposa a Europa. En ese momento existía la figura de designado, el primer designado era Darío Echandía, que asumió la presidencia durante esos días. Pero lo cierto es que el gobierno de López estuvo siempre muy afectado por esas situaciones de escándalos y demás. Y por otro lado, también hay que decirlo, no tuvo para nada el ímpetu reformista que había tenido su primer gobierno. De alguna manera ya el gobierno de Santos se ha hablado de la gran pausa, que bueno, ya las reformas que se hicieron ya se hicieron, no hagamos más. Y por lo tanto, la idea de que iba a haber otra vez López, iba a llegar con la gran agenda reformista, pues eso simplemente no sucedió. Y por lo contrario, inclusive una de sus grandes, digamos, reclamos de grandes reformas, que fue la ley de tierras del 36, que fue para su momento la reforma agraria más importante, o por lo menos a propósito, la reforma agraria más importante. Inclusive Gómez Méndez nos decía hace 15 días con razón que de alguna manera tiene más dientes que lo que tiene hoy en día la propuesta de Petro de comprar la tierra a Fedegal, y que en ese sentido sigue siendo la expropiación, ¿no es cierto? Si era la ley era que a los 10 años el terrateniente no podía producir su tierra, le quitaban la tierra. Y bueno, esa gran, digamos, avance que intentó con la función social de la tierra y lo demás. En el segundo del gobierno de López, pues vemos que buena parte de eso se echa para atrás, o por lo menos se dilata, ¿no? Más adelante, en lo que va a ser la ley 200, perdón, la ley 100 del 44, el periodo que se había establecido originalmente de los 10 años se amplió a 15 años.
se me empezaron a mermarle un poco los alcances de la reforma, y en conclusión, pues llegó pues, los famosos 15 años, llegaba el gobierno de Ospina y después Laureano, y en conclusión, la reforma agraria, pues la verdad nunca, nunca se realizó. Y en parte tiene que ver con ese segundo gobierno que, a diferencia del primero, pues abandonó su ímpetu reformista. Bueno, la situación de López se complicó, estaba complicado por mucho, por lo familiar, por todos los escándalos, y de hecho, en marzo del 44, López decide pedir la renuncia, o sí, presenta la renuncia. Y vemos, hay una situación, pues en esa época la Constitución de Colombia establecía que si hay una ausencia presidente, si hay una renuncia o la muerte del presidente, antes de terminar 3 de los 4 años del periodo electoral, debería convocar a nuevas elecciones. Entonces, tan pronto López anuncia que iba a renunciar, eso implicaría que deberían convocarse nuevas elecciones. Vimos que eso que sucedió, que fue una gran noticia en marzo del 44, va a desencadenar en varias cosas. En primer lugar, para nuestro interés, Jorge Eliécer Gaitán era para ese entonces ministro de Trabajo, ministro de ese entonces, ese se llamaba ministro de Higiene y Previsión Social. Gaitán renuncia precisamente en marzo del 44 como ministro. Y renuncia no, pues, no para cosas distintas, sino para conformar y organizar el movimiento gaitán. Y empieza a partir de su renuncia realmente a estructurar de una manera muy meticulosa lo que se denominó la Dirección Nacional Liberal Gaitanista. Voy a pedir ahí, Denise, que ahora sí pasemos a las diapositivas para empezar a mostrar algunos de los ejemplos. Aquí tenemos los membretes, los diferentes membretes de los comités gaitanistas que empezaron a formarse en todo el país. Y en eso es un tema que es muy importante y quiero enfatizarlo. Sé que en la charla del profesor Mauricio Archila hubo un debate, una discusión al final por las afirmaciones que él hacía, que son ciertas. Él decía Archila que Gaitán, a diferencia de Perón, no tuvo el apoyo de los movimientos sindicales como la CTC, que estaban en manos del oficialismo liberal y el Partido Comunista. Bueno, todo lo que nos contó Mauricio, pero lo que también lo reconoció, pero es importante enfatizarlo, es que si bien Gaitán no tuvo, digamos, el respaldo de sindicatos o de las organizaciones sociales establecidas en el momento, en particular a partir del 44, empieza un trabajo de organización realmente importante. Si uno mira con lo que va a suceder en los pocos años, entre el 44 y el 48 de su asesinato, realmente es impresionante cómo logra prácticamente en todos los municipios de Colombia establecer directorios gaitanistas dentro del Partido Liberal. Es la concepción que él tenía, ¿no es cierto?, de tomarse el Partido Liberal, el caballo de Troya, como decía, para tomarse con el pueblo el Partido Liberal. Y vemos que ahí hay una situación muy interesante porque se va estructurando de una manera distinta a lo que es la manera tradicional de la política colombiana, Partido Liberal y Partido Conservador para este entonces, donde la organización era de arriba hacia abajo, es donde el congresista pues iba, buscaba los votos, compraba los votos, lograba los votos, lo elegían y eran ellos los congresistas que constituían los directorios, las convenciones, las reuniones para escoger candidatos, se reunían los congresistas, los jefes, digamos así, naturales para tomar las decisiones, pero el movimiento gaitanista tuvo una estructura horizontal, no vertical, y muy, muy informal, muy espontánea. Estamos viendo algunos de los ejemplos, el Comité Ferroviario Liberal Gaitanista, que es una mezcla entre un grupo sindical,
pero liberal, y que se fueron dando diferentes maneras de estructuras distintas, pero lo que sí es importante es que estuvieron articulados. Por eso se tiene que hablar del movimiento gaitanista que fue constituyendo en ese periodo. Inmediatamente después de su renuncia, él se lanza y se proclama candidato para las elecciones que tendrían que haberse realizado por la renuncia de López. Pero el 14 de marzo, que fue cuando Gaitán lanzó su candidatura al Teatro Municipal, el día siguiente López le pidió a la Corte Suprema: oiga, ¿sabe qué? Un momentico, retiro la renuncia, más bien, ¿por qué no me dan más bien una licencia? Y empiezan ahí una serie de presiones hacia López de los estableci del establecimiento liberal, del oficialismo liberal, de los jefes naturales liberales, por el temor de que Gaitán pues podría efectivamente lanzarse, o lanzar, no, se había lanzado y que por lo tanto podría llegar a ser el candidato. Y ahí vemos un primer momento y unas jugadas en las cuales, de hecho, el quien estaba de legatario en ese momento, era el primer delegatario, era Darío Echandía, que era una figura cercana a López, pero que de todos modos tenía algo izquierdista. Nos habló de él Alfonso Gómez, tolimense como Alfonso Gómez, Echandía, y que era también cercano a Gaitán, y trabajaron en muchos temas juntos con Gaitán. Y por lo tanto tenían el que si renunciaba, entonces tendría que hacer elecciones, y por otro lado estaría la figura de Echandía. Lo cierto es que jugaron y empezaron a mamar gallo, como es el término que utilizamos, para ir aplazando, y ir aplazando de tal manera que se le embolató la renuncia a López, la retiró y demás, hasta en vísperas del 7 de agosto del 45. Constitución decía: si la renuncia es antes de que terminen los 3 años, es decir, el 7 de agosto del 45, hay nuevas elecciones. Pero ya después del 7 de agosto del 45, ya no hay necesidad de elecciones, sino que entra el primer designado, entra, que sería como el vicepresidente de hoy, entra a asumir la presidencia. Y así lo hicieron. Tuvieron tiempo para sacar a Echandía como primer designado, como delegatario, y nombraron al Alberto Lleras Camargo, muy cercano del partido oficialista liberal, y cuando renuncia, efectivamente López pues asume la presidencia en Lleras Camargo. Pero bueno, vamos, antes de llegar ahí, el otro elemento que es fundamental es no solamente renuncia Gaitán al ministerio, empieza a organizar el movimiento gaitanista, se lanza su candidatura, pero ahí es quizás lo más interesante y más importante. Vamos a trabajar mucho, o vamos a mostrar mucho del archivo Gaitán, las imágenes de el periódico Jornada. Jornada es el periódico que de hecho se lanza, el primer número de Jornada, ahí lo estamos viendo, sale en 28 de mayo del 44, pocos días, semanas después de que Gaitán saliera del ministerio. Y vemos que Jornada se va a convertir en una herramienta muy importante de diferentes naturalezas. En primer lugar, es digamos, el órgano oficial, el que ayuda a divulgar las ideas de Gaitán. Entonces es una forma de informarle al país lo que está promoviendo Gaitán y lo que está pasando con el movimiento Gaitán. Que es lo segundo, y quizás es ahí lo más importante, porque es una herramienta de trabajo organizativo, donde inclusive la jornada se imprimía, pues salían los números, y
se lo entregaban para que la gente lo repartiera, lo vendiera de una manera muy barata para poderlo financiar, pero que era también un trabajo organizativo, ¿no? No era simplemente lanzar el proyecto así, sino cómo los comités gaitanistas en todo el país se encargaron de repartir el periódico. Y como estamos viendo aquí, los primeros números decía abajo jornada por la restauración moral de la República. Cuando se lanza Gaitán en el 44, es con la idea de la restauración moral de la República. Que la restauración moral de la República para muchos tenía que ver con López, ¿no? Es contra López, López el corrupto, López los escándalos, pero que, no me acuerdo, creo que fue la misma Gloria en su conferencia inicial que habló de cómo la restauración moral va mucho más allá de simplemente ser una cosa contra López. Y aquí podemos ver varias titulares, varias de las de lo que nos dice Jornada, que además con el tiempo va también convertirse en el organismo de informarle a la gente lo que está pasando, a los gaitanistas, ¿no? De las próximas reuniones y demás, pero también de denuncia de lo que ya desde el 44 empezamos a ver. Es un tema clave que queremos señalar ahora, de toda una serie de mecanismos que surgen de diferentes naturalezas para tratar de impedir el avance de Gaitán, del gaitanismo, y que por lo tanto Jornada se convierte, como digamos, como decíamos, en una denuncia. Mira ahí, por ejemplo, dice la única ley de la oligarquía, entonces denuncia de la oligarquía, no se notificó las elecciones de delegados en las zonas. Una denuncia de cómo están manipulando las elecciones. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo procede el pueblo liberal frente a las imposiciones, ¿no? Entonces, informando de cómo hay farsas en los colegios electorales, de todo, cómo ya se empieza a ver en el 44 el oficialismo liberal y los conservadores también. En una forma de tratar de detener, aquí vemos cómo se crea, dice, cómo se luce, no cree en la farsa, y ahí hay un relato de varios de los incidentes de en relación con ese tema. Y veremos que el periódico, que en la primera etapa fue semanario, sirvió también, como decíamos, para exponer las ideas de Gaitán. Pasemos a la siguiente. Creo que ahí ya estamos en el 45. Y vemos que se cambió el logotipo, ¿cómo se llama eso? El subtítulo ya es, habla ya restauración moral y democrática de la República, ¿no? Y veremos cómo la parte ya, en la medida que nos acercamos, el 45, 46, en la campaña del 46, pues vamos a ver cómo se habla tanto de restauración moral como restauración moral y democrática de la República. Veamos la siguiente, que hay varios aquí ejemplos ¿qué es lo que dice ahí? Autoridades arbitrarias, ¿no? Una denuncia de cómo las autoridades liberales oficialistas están impidiendo que los gaitanistas puedan acceder a sus derechos. Maquinaciones de los caciques. Denuncia, eso es en enero del 46 ya. Persiguen a gaitanistas en Anapoima. Aquí ya empezamos a ver cómo ya no es solamente hablar mal de los gaitanistas, sino que realmente empieza a haber obstáculos y habla de sin garantías constitucionales, el gaitanismo en Miraflores, ¿cierto? De cómo efectivamente se utilizaron diferentes mecanismos para impedir el avance del gaitanismo. Liberales de Honda se dirigen al ministro de gobierno para pedirle el cambio de alcalde. El alcalde no les está dando garantías. Persecución oficial descarada se ejerce en Chiquinquirá. Otra noticia, también es toda la vida de marzo del 46. Denuncias muy, muy, muy concretas, persecución oficial, ¿no es cierto?
atropellos en Landázuri. Ahí empezaron a ver también cómo el periódico que salía en Bogotá recogía información, y eso es también parte de lo que ahora vamos a ver, cómo Gaitán, en esa época eran cables, eran marconis, eran telégrafos que se mandaban informando, mire, está pasando tal cosa aquí, tal cosa allá, eran, si se quiere, los comités gaitanistas eran como los corresponsales, si se quiere, de Jornada, y Jornada se encargaba de denunciar, ¿no es cierto? Aquí vemos una una denuncia del estado de sitio, que es lo que va a utilizarse durante esos años y prácticamente buena parte de ese periodo por parte del gobierno nacional, gobierno todavía era de López Pumarejo, en contra de los gaitanistas, y aprovechaba el estado de sitio para hacer persecución política. Bueno, ¿cuál es la siguiente? Criterio diferencial. Bueno, aquí también hay una denuncia sobre hechos de ataques a seguidores de Gaitán. Pero por otro lado, también se veía, y reformar, eso es una maravilla de ver cómo crecía el respaldo a Gaitán de diferentes lugares, de sectores liberales en muchos casos, pero también de sectores conservadores. Es decir, el periódico sirvió para evidenciar la extensión del movimiento gaitanista en los periodos. Vamos a la siguiente. Bueno, otra vez otra denuncia en Atlántica, en Atlántico, cédulas anuladas. Se investiga adulteración de 714 cédulas en el Atlántico. Vamos a ver que hay una serie de mentiras que sostiene el estado de sitio en Colombia, entonces la denuncia contra el estado de sitio. Ustedes pueden ver, Jornada se convierte en un órgano, digamos, de difusión, pero también de denuncia y de agitación política. Aquí hablamos de y valiente democracia, y habla del fraude, o dice, no hablamos del fraude, pero efectivamente plantea las irregularidades, la sensibilidad social de la oligarquía. Bueno, todo esto, digamos, nos ilustra cómo efectivamente entre el 44 y el 45 y se va consolidando el gaitanismo, pero por otro lado, cómo empiezan a darse cada vez más evidentes atropellos contra el gaitanismo. Y vamos a ver precisamente, esto es de, no puedo ver la fecha del 45, es que un poco viejo acá. La fecha de esto que fue el primer abril del 45, ¿no? Sí, abril del 45. Fue el primero lo que se hizo una serie de memorial de agravios, que es cuando Gaitán recoge de esos cables que ha recibido en diferentes partes, de diferentes partes del país, y le escribe, ¿no es cierto?, al gobierno, en este caso es Alberto Lleras, a decirle, mire, lo que está pasando. Es una denuncia muy especial, muy específica, que vamos a ver que se van a dar durante este periodo varios memoriales de agravios. En este primer caso, principalmente era sobre las irregularidades en las elecciones y los atropellos y fraudes que estaban realizando. Todavía no realmente se evidencia mucha violencia como tal, sino más bien atropellos en el sentido de no va a permitir que la gente pueda su cédula y pueda participar irregularidades de estas naturalezas, pero como memorial de agravio será el primero que vamos a ver. Bueno, la reacción del gobierno, del Estado, ¿no? Fue bastante, bastante fuerte, y de hecho en un momento dado el gobierno decidió censurar a Jornada y les prohibió la
el subtítulo de la restauración moral y democrática de la República. Fue una medida absolutamente arbitraria del gobierno, pidiendo permiso que saliera el periódico. Esto lo terminaron demandando y finalmente pues le quitaron la censura, pero es una muestra de cómo efectivamente en esos años hubo toda una campaña de acallar a Jornada y de golpear en lo posible al gaitanismo. Bueno, como decíamos, ya para el 44 fue la situación perdón, de López se había vuelto prácticamente insostenible. De hecho, en el 44 hubo un intento de golpe. No creo quién fue que habló de eso, creo que fue el mismo Gómez Méndez, el golpe fallido de Pasto, que mostró pues, dificultades que tenía dentro del ejército. Pero finalmente renuncia en el 45, la renuncia definitiva, y como decíamos, el 7 de agosto del 45 asume la presidencia Alberto Lleras Camargo para terminar el periodo de López y se suponía para organizar las elecciones del 46. Y Lleras, en su discurso el 7 de agosto del 45, cuando asume la presidencia, se comprometió con garantizar la neutralidad de las elecciones del 46. Pero vamos a ver, y lo vamos a evidenciar muy bien con las imágenes de Jornada y de otras, que efectivamente el gobierno de Lleras hizo todo menos garantizar la neutralidad, ¿cierto? Sigamos mirando las diferentes noticias porque vemos que durante estos años pues van a continuar los atropellos de los cuales habíamos mencionado. Y por ejemplo, hablé de autoridades arbitrarias, unos incidentes en Cali bastante graves contra seguidores de Gaitán, donde vandalizaron la sede gaitanista judicializaron a los que estaban repartiendo jornada. Y esto pues va a continuar durante el gobierno, pues la llegada de Lleras Camargo y algunos inclusive puede, por lo que vamos a ver, argumentar que se aumentó esa falta de neutralidad por parte de las autoridades, ¿cierto? A la vez, poco después, el mes después de asumir Lleras Camargo, Gaitán se proclama de nuevo candidato, ya no para las elecciones que no se hicieron en el 44, sino para las elecciones del 46. Fue proclamado candidato del pueblo. Tanto Gloria como a Carlos Medina nos hablaron de cómo fue ese proceso de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Aquí vemos la más grandiosa manifestación de cómo fueron elegidos a nivel digamos, de abajo hacia arriba, esos comités gaitanistas iban nombrando representantes. Inclusive era muy interesante, entonces se reunían los gaitanistas en el pueblo X y decía, bueno, ¿quién va a ir a la convención? No, le dijimos que vaya usted. ¿Y cómo se va? Pues cada uno irá de su bolsillo 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos a recargar una vaca para poderle pagar el bus al representante de la localidad, del comité de no sé cuándo. Y de hecho, esa convención que va a proclamar a Gaitán es realmente el fruto de un proceso digamos, de abajo hacia arriba, desde esa estructura de la cual se ha hablado, ¿cierto? Sigamos. Y continúan las calumnias, ¿no es cierto? De nuevo, ahí rechaza indignado las calumnias contra el pueblo de la prensa oligarca. Un atropello, otro titular. Con la comité gaitanista del barrio Líbano y los ataques de la prensa. Vemos como la prensa oficialista, particularmente El Tiempo, El Espectador del Partido Liberal y el Siglo del Partido Conservador y otros periódicos oficialistas, digamos así, le emprendieron contra Gaitán
desvirtúan las sucias falsedades del liberal, el periódico liberal, con exactamente 16 liberales, el de Medellín. Bueno, no estoy seguro en cuál el liberal está hablando, pero es un periódico de los tantos periódicos oficialistas de la época. Digamos, Comité Gaitanista de Tengo protesta por ataques de la prensa. Entonces, toda la prensa oficialista emprendiéndola contra Gaitán. Siguiente. Amenaza comunista. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante y es que ya para ese entonces se empieza a ver cómo la diferencia de Gaitán con el Partido Comunista. Van a llevar a que el Partido Comunista, también nos hablaron de ello, Mauricio Archila, el mismo Carlos Medina, las tensiones con el Partido Comunista. Y ya empieza a ver cómo para el 46 se proclama por otro lado la candidatura de Gabriel Turbay como el candidato de un sector del oficialismo. Y esto es muy interesante y aquí es otra de las figuras que también valdría la pena estudiar más, que es el caso de Gabriel Turbay. Gabriel Turbay, recordemos que acompañó a Gaitán en el debate de las bananeras. Él fue muy cercano al Partido Socialista Revolucionario en los años 20. Es decir, era un liberal bastante progresista. Sin embargo, pues él, un sector del partido del oficialismo, además él tenía una familia adinerada, aunque él era hijo de inmigrantes sirio-libaneses, y en muchos sectores de la oligarquía colombiana nunca le perdonaron, y lo decían, lo llamaban el turco, inclusive algunos sectores gaitanistas en algunos momentos de jornada también usaban términos racistas contra Gabriel Turbay. Lo cierto es que Gabriel Turbay fue proclamado por un sector del Partido Liberal como el candidato oficialista, y vamos a decir que el oficialismo liberal, casi que algún sector apoyó a Gabriel Turbay, pero otro pues no estaba de acuerdo con Turbay, y en la práctica va a terminar estando más cerca a Mariano Ospina y el candidato conservador. Entonces vemos que el Partido Liberal está bastante dividido, si se quiere, pero sin duda las dos candidaturas que cogieron vuelo fueran la del Turbay y la de Jorge Eliécer Gaitán. Y aquí vemos cómo ya en los diferentes momentos, pues bueno, en relación con el tema anterior, el Partido Comunista decide salir y apoyar a Gabriel Turbay. Gabriel Turbay, por eso dicen que va a vencer el movimiento del pueblo con el silencio, el insulto. La oligarquía y el comunismo tratan de inventar una farsa de conspiración. Un poco exótico, si se quiere, que el Partido Comunista esté con la oligarquía en contra de Gaitán, pero bueno, eso es parte de lo que ya hablan de la amenaza comunista en jornada. Ahora sí, sigamos a la siguiente. Comité Gaitanista de Orihuela protesta por los ataques de la prensa a las enfrentadas a las oligarquías, a la oligarquía. Sigamos. Dirección Pro Restauración Moral rectifica el tiempo, una carta al tiempo donde piden rectificar una información frente a el gaitanismo. La opinión sana del país protesta por la infame impostura de la conspiración. Bueno, todos esos son titulares que señalan que ese ambiente del 45, con miras a las 46, de las tensiones y las diferentes posturas contra el gaitanismo. Bueno, aquí hay otro de los titulares que recuerdan que nos hablaron de la CTC, el sindicato que estaba en manos de los comunistas y de los oficialistas, con muchas tensiones que tuvieron con Gaitán. Siguiente. Empacho con Dimarca, hay persecución a los elementos gaitanistas. Altos funcionarios públicos en Boyacá intervienen en la política. Aquí otra vez se denuncia en esa época, recordemos que los alcaldes eran nombrados por el presidente. Entonces aquí de esa neutralidad de la cual habló Lleras Camargo como presidente, pues lo que estamos viendo evidencia
y las autoridades pues no están cumpliendo con ese deber. De Honda ataca a los gaitanistas sin motivo. Tensa situación política en Suatá. Pese a la persecución del alcalde, el gaitanismo en Ciénega de Ora continúa desarrollando actividad, activa labor. Otro titular sobre los atropellos. Persiguen a gaitanistas en Yanapoima. Entonces pueden ver que vienen de diferentes partes del país, aunque hay unos lugares más emblemáticos. Uno de ellos va a ser precisamente el de Boyacá. El gobernador conservador José María Villarreal, y de hecho en el texto del informe hay una entrevista que le realizaron los profesores Medófilo Medina y Rocío Londoño, ya años después, por supuesto, donde él habla muy abiertamente de cómo él, siendo gobernador conservador de Boyacá, recibió órdenes o prácticamente instrucciones del presidente Lleras Camargo de impedir, a como diera lugar, que los gaitanistas ganaran en Boyacá. Vive en una frase de la entrevista donde dice: use lo que sea, use bombas y dinamita si es necesaria, y él termina diciendo: así lo hicimos y así ganamos. Es decir, ahí hay como hay discusiones con el Partido Conservador. Pero por otro lado, y este titular que estamos viendo ahora también es muy diciente, porque dice: conservadores rechazan las maniobras de la oligarquía. Porque Gaitán lo que planteaba era primero convertir al Partido Liberal en el Partido del Pueblo. Entonces, pueblo liberal y pueblo conservador, vénganse para el Partido Liberal. Y que la oligarquía liberal se vaya para el Partido Conservador. Y de alguna manera vemos que siempre se habla de Gaitán como liberal. Efectivamente, era liberal, era miembro del Partido Liberal, pero su proyecto era transformar el Partido Liberal, tomarse el Partido Liberal. E invitar, y aquí vemos un ejemplo, de conservadores de base, campesinos conservadores, pueblo conservador, que se va a unir al gaitanismo. Y por eso Gaitán va a lograr, en las elecciones que vamos a ver más adelante, triunfos muy importantes en Boyacá, en los lugares de tradicionalmente conservadores. Sigamos. Pero otro, aquí sí. Los conservadores rechazan, bueno, el camino y la prueba sin garantías, destituir el empleado por ser gaitanista, la persecución contra los gaitanistas. Liberales de Honda se dirigen al ministro de gobierno para pedirle el cambio de alcalde, y ahí explican: es porque el alcalde no les está dando garantías a los gaitanistas. Está preparando en Bogotá gravísimo fraude electoral. El Tolima dice que concede oligarcas de Mariquita elegida en su propio beneficio. Y una nota donde habla de una manera bastante cínica del neutralidad, la neutralidad oficial, el recuento que había estado Lleras, pero que no estaba cumpliendo para nada. Calumnia característica de la prensa oligárquica. Pues son todos ejemplos que quería que miráramos, porque realmente es muy interesante. Ah, bueno, también debería haber dicho esto. Esto que están ustedes viendo de la persecución oficial descarada de en Chiquinquirá, este es el anexo al documento del informe, que también lo pueden acceder, lo pueden consultar en el Classroom. Entiendo que lo están comprimiendo porque es un poco pesado. Pero la idea es que ustedes puedan tener la posibilidad de mirar este rico, rico material con más detenimiento. Bueno, aquí lo que queremos es mirar un poco, ilustrar con los titulares de persecución oficial. Otra vez, persecución oficial. Bueno, aquí Boyacá, que decíamos era uno de los lugares
más cruentos, ahí donde realmente empezamos a ver los mayores elementos de violencia, particularmente en el gobierno de Ospina, sigamos. Alcalde comprometido en política, denuncia en Bolívar, y atropellos otra vez en Landázuri. Queremos más también para ilustrar este punto. Digamos. Siguiente. Y otra vez, comunistas pisotean Pabellón Nacional en Bucaramanga. Tensiones con los comunistas fueron muy, muy complicados en estos años. Manifiesta parcialidad de autoridades en Santander a favor de Gabriel Turbay. Y de hecho, en la siguiente, si no estoy mal, que vamos a ver, el 59, es eso. Que esto fue el 20 de abril del 46, un poco antes de las elecciones, en la cual Jorge Eliécer Gaitán estaba con su esposa, doña Amparo y Gloria. Que era, estaba chiquitica, tenía que 9 años en ese entonces, o qué, más o menos. En el 46 tendría que 8 años. Las turbas comunistas y turbayes apedrean a las damas, fueron atacadas por piedras en Medellín. Eso muestra cómo efectivamente poco a poco el tema de la violencia empieza a aparecer. No solamente eran atropellos, sino fraudes. Pero ya, cómo sube, va empezando a subir cada vez el tono, si se quiere, de los ataques al gaitanismo. Y esto dio lugar a un nuevo, a un nuevo memorial de agravios, un memorial de agravios que se fue del 20, perdón, del 16 de abril del 46. Donde se le escribe a Lleras, presidente Lleras Camargo, igual a la vez pasada, contando, mire, en tal lugar atropellaron tal vaina, en tal lugar están denunciando fraude, en tal lugar no están dejando que la gente de las cédulas. Bueno, toda esa información se le envía en este segundo memorial de agravios al presidente. En este caso se particularmente se centra en dos regiones, en Santander y en Boyacá. Digamos. Y bueno, la falta de la neutralidad, ¿no? Que aquí ya hemos hablado de ese tema, Jornada se encargó de denunciar la falta de la neutralidad por parte del gobierno, la falsedad del tiempo. Alguno de los grandes seguidores de los periódicos más cercanos al oficialismo, bueno, y otra vez denunciando las falsedades. Bueno, todo esto, el clima de las elecciones del 40. Y como sabemos, en el 46 lo que sucedió es que ganó Ospina Pérez, el voto del segundo quedó Gabriel Turbay, en tercer lugar Gaitán. Los gaitanistas con razón dicen que esa votación que sacó Gaitán pues fue desinflada por todas estas maniobras y fraudes y demás. Pero lo cierto es que sumado a los votos de Gaitán y Turbay, el Partido Liberal era mayoría. Y Ospina ganó con la división del Partido Liberal, con un poquito más del 40% de las votaciones y menos de la mitad de los votos, pero la división liberal es lo que lleva al triunfo de Ospina. Que el 7 de agosto del 46 pues asume la presidencia. Y este periódico de Jornada es pocos días después de la derrota del Partido Liberal, que como decía Gloria Gaitán en su entrevista, ya casi, ya todavía no llegamos ahí, no hemos llegado todavía ahí, todavía no, se me adelantó. ¿Cómo la decisión de Gaitán es decir, primero, el pueblo liberal no perdió las elecciones, lo que ganó, perdió fue la oligarquía liberal? Y asume la tarea de la reconquista.
¿cierto? Mientras que Turbay y los jefes liberales, López Santos, se fueron del país. Turbay se fue para París y bueno, López para Londres, Santos para Nueva York. Lo cierto es que la oligarquía liberal y los liberales se fueron, por un lado. Segundo, decidieron sus lugartenientes entrar a ser parte del gobierno de Ospina Pérez, el gobierno de la Unión Nacional, y Gaitán se declara en la oposición del gobierno de Ospina. ¿Se nos fue Denise? Es lo que creo. Bueno, creo que algo pasó ahí. Y ahora estoy viendo acá, yo creo que Lo que no, pues sí, se nos fue la presentación de la otra. pues tú sabes que estaba pensando, porque ya son las 5 y 20, Vale. ¿por qué no hacemos un receso de 10 minutos? ¿Tienes tiempo? Vale, está bien. Un receso de 10 minutos para tomar aire, ir al baño, hacer lo que tomar agüita, y unos 10 minutos, ¿ok? Vale. Entonces, a las ¿qué? 5 y media volvemos a conectarnos, ¿vale? Vale.
Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Entonces vamos a retomar el hilo de este cuento. Entonces voy a pedirle a David que nos vuelva otra vez a compartir pantalla para las imágenes de lo que estamos viendo en relación con. Muchos de esos son, como decimos, imágenes de la con la jornada, ¿no es cierto? Escrituras de la jornada para ilustrar un poco lo que pasa aquí día a día, cómo se van esos años 44, 45 y ya pues estamos en el 46. ¿Denis? Hola. Hola, José. Yo la tomo. Entonces, a la imagen. Ya está compartido, profesor. No, las tienes delicias. Sí, profesor. ¿Ahí la están viendo? No. Momento. Ahora sí. Entonces vamos Ahí está. al 172, por favor. Esa. Bueno, entonces decíamos, entonces en el 46, Ospina gana, el Partido Conservador regresa al poder, se acaban los 16 años de la República Liberal, pero Gaitán, esto es, los pocos días después de las elecciones, ya en sus conferencias habituales, se plantea la idea del retorno, de la reconquista, de la toma del partido, continuar con la idea de tomarse el Partido Liberal, de convertir el Partido Liberal en el Partido del Pueblo. Y por lo tanto, vemos que eso es un momento clave, porque, lo decíamos antes, los jefes naturales, el mismo candidato Gabriel Turbay, que fue el país, dejaron el mundo, abandonaron el barco y fue Gaitán el que, digamos, le puso el pecho a la oposición, al gobierno de Ospina, y además eso sumado al hecho que los lugartenientes del Partido Liberal, del oficialismo, entraron a formar parte del gobierno de Ospina Pérez, llamada la Unión Nacional. Pues aquí vemos cómo. Sí. Otra editorial con Gaitán nos dice que nada se ha perdido, ¿no es cierto? Y aquí vemos cómo, de todas maneras, y aquí es la parte que queremos enfatizar, es muy evidente que a partir de agosto del 46, cuando llega Ospina ya al poder, eso que ya habíamos visto antes de ataques de fraude, hostigamientos a los gaitanistas, etcétera, es realmente cuando empieza a introducirse los elementos de violencia, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, vemos una denuncia de que gaitanistas han sido atacados. No alcanzo a ver muy bien de dónde es esta carta, pero bueno, de cómo. Más de no sé cuántos mil liberales no pudieron votar. Ah, bueno, eso es en torno a. Ah, pero distrito de Tierra Alta, ¿no es cierto? De cómo entonces, efectivamente, hay razón para pensar que la votación de Gaitán en las elecciones del 46 pues ya fue desinflada por estas denuncias de cómo la gente no la dejaron votar. Siguiente. En pie contra la violencia, ¿no es cierto? Y aquí vemos cómo por primera vez estamos hablando de violencia. Sigamos. Y heridos, hay heridos más en Cópera. Perdón, pero ahí decía, era asesinado, era la palabra que no alcanzaba a leer.
decir, asesinados, ya empezamos a hablar de asesinatos y de muertos, de asesinatos selectivos de líderes gaitanistas, ¿no es cierto? Este, de que es muy importante, este tema es bien, bien diciente, porque justo con el gobierno de Ospina, una de las primeras cosas que hizo Ospina es tratar de reformar, o entre comillas, no reformarlo, controlar la policía. La policía, según Ospina, venía de los gobiernos liberales, estaba impregnada de liberales y había que entonces meterle conservadores. Vemos que hay un proceso de transformación de la policía que va a muy rápidamente, que ustedes están viendo, tomar el apelativo de los chulavitas. Los chulavitas, chulavitas es la referencia a una vereda en Boyacá, de donde reclutaron campesinos conservadores, digamos, no era todo de este lugar, pero por alguna razón se acuñó la frase de los chulavitas para describir el proceso mediante el cual el gobierno de Ospina poco a poco trató de convertir la Policía Nacional Colombiana en una policía al servicio del Partido Conservador y del gobierno. Y por eso vemos cómo aquí Jornada es los primeros de denunciar, ¿no? O sea, los chulavitas intentan agredir al cronista de policía de Jornada, ¿no es cierto? Y denuncian, son los primeros, digamos, de alguna manera, de ponerle el dedo sobre la llaga a los atropellos de esta policía chulavita, que en este caso están arrestando a alguien ilegalmente, agrediendo, pero que vamos a ver rápidamente van a acudir al asesinato, la eliminación sistemática de líderes gaitanistas. Siguiente. En la masacre es un plan nacional conservador, dice el doctor Gaitán. Vemos cómo Gaitán empieza a denunciar precisamente lo que está sucediendo en los territorios con los líderes gaitanistas. Siguiente. Aquí una carta también donde están denunciando, y como estas cartas podemos, hay miles, es impresionante. Aquí se viene para mostrarles alguna de este video también de Tierra Alta, donde cuentan muy detalladamente tal día, tal hora, los líderes tales y tal, y empiezan a llegarle a Gaitán cartas y telegramas de muchas partes de Colombia. Aquí vamos a simplemente mostrar rápidamente algunos de estos ejemplos de las denuncias, ¿no es cierto? Que le llegan a Gaitán. Siguiente, el Carmen de Bolívar es esta carta. No alcanzo a ver de dónde es, pero también están anunciando. Ah, bueno, perdón, ahora ya estamos hablando a otra tanda, que son que las cartas que también recibe en este periodo de adhesión. Estamos con usted, acabamos de organizar un nuevo comité gaitanista. Este es un periodo que es muy contradictoria con lo que pasa entre las elecciones de 46, ¿no es cierto?, de mayo del 46, y la llegada en agosto del 46 de Ospina Pérez, y las elecciones que se van a realizar en marzo del 47. En esa época, las elecciones de Congreso, no es como ahora, que se hace el mismo año que las elecciones presidenciales, unos meses antes. Ustedes recuerdan que en marzo se hacen las elecciones parlamentarias y en mayo y junio se hacen primer y segundo voto presidencial. Hoy en día, en ese entonces, eran separados en años distintos. Entonces, en el 46 fue la presidencial y en el 47 será la parlamentaria. Entonces vemos que aumentan las denuncias de violencia contra los gaitanistas, pero también crece y crece y crece el movimiento gaitanista. Aquí están diciendo, mire, que distinguido doctor amigo, bueno, una carta de adhesión y de apoyo a Gaitán. Siguiente. Aquí también hay otra donde se anuncia la constitución de un grupo gaitanista. Otro ejemplo, aquí de diferentes lugares de Colombia. Bueno, ahora sí, pasemos, Denise, exactamente. El 16 de marzo del 47 hicieron una jornada electoral histórica, por muchas razones.
repito, son las elecciones parlamentarias. Es la primera vez en el 47 que se elige por voto directo tanto Cámara como Senado. Hasta el 45, la reforma del 45, la Cámara era elegida popularmente por los senadores, los elegían las asambleas departamentales. Pero esta elección del 47 fue la primera donde se eligieron tanto Senado como Cámara, y donde se midieron las fuerzas, y se presentaron por un lado las listas liberales gaitanistas y las listas liberales oficialistas. En ese momento el presidente, el jefe del Partido Liberal, el jefe único, digámoslo así, era Eduardo Santos. Y por otro lado, pues, el Partido Conservador. Y lo que vemos en esas elecciones del Congreso, el 1 de marzo del 47, es que el liberalismo gaitanista gana las elecciones, derrota al liberalismo, aquí se dice, ¿cómo se dice? Directoristas, que son los oficialistas. Y vemos que si uno suma la votación de los dos sectores liberales, 800 mil votos, pues superan a los 650 mil votos del Partido Conservador, y por lo tanto superan tanto en Senado, en curules del Senado, como en la Cámara. Y por lo tanto tenemos una situación bastante interesante, mediante el cual hay un presidente conservador, Mariano Ospina Pérez, con un gobierno de unidad nacional donde están participando algunos de estos jefes liberales del oficialismo, pero donde gana Gaitán y el gaitanismo el control del Congreso. Y aquí es clave este cuadrito, no solamente porque se ve, digamos, la proporción y cómo fue creciendo el gaitanismo derrotando al oficialismo, sino cómo, y esto es también muy interesante, como resultado de estas elecciones, Eduardo Santos, como jefe del partido, del sector oficialista, reconoce el triunfo de Gaitán y dice: aquí el que manda es Gaitán. Y era un gesto que fue muy importante, muy simbólico si se quiere, pero muy significativo. Le entregó las llaves de la dirección del Partido Liberal. El Partido Liberal tiene una casa, creo que es la misma casa que todavía está ahí, donde está el señor César Gaviria hoy en día, parqueado allá en la Caracas. Que era una cosa simbólica en la cual el expresidente Eduardo Santos le entrega a Gaitán las llaves del Partido Liberal. Pero más que tener acceso al edificio, pues se convierte Gaitán, pronto lo van a aclamar o lo van a elegir como jefe único del partido. Entonces, cuando aquí en este mapita vemos los diferentes tonos de rojos, ¿no? Los de unos más rojos que otros, que son los dos sectores liberales, el momento en que Gaitán ya es proclamado jefe único, él es el jefe de esa mayoría, ¿no es cierto?, de 35 senadores en el Senado, frente a 28 conservadores, y la Cámara de 74 representantes frente a 57 del conservador, del, es decir, el Partido Liberal y Gaitán a la cabeza, pues son mayoría. Y esto no solamente es clave para entender ese momento, sino que uno no tenía que ser adivino para llegar a la conclusión de que Gaitán, jefe único del Partido Liberal, más ampliamente mayoritario, pues iba a ser el próximo presidente de Colombia, elecciones siguientes del 1950. Y por eso, con estas elecciones parlamentarias, donde es proclamado Gaitán jefe único y donde el Partido Liberal claramente es mayoritario, es cuando efectivamente empieza a profundizarse la violencia, el asesinato sistemático contra los dirigentes gaitanistas en toda Colombia. Entonces uno puede ver que es una curva en los primeros años, del 44 al 46, nos da estigmatización, hacen fraude, no nos dan las cédulas, les hacen chanchullo, les roban elecciones, etc. Pero ya a partir del 46 empieza violencia, asesinatos, ¿no es cierto? Y ya a partir del 47 y el triunfo y la proclamación de Gaitán como jefe único, es cuando efectivamente la violencia se va a aumentar. Volvamos entonces, Denise, a los cuadros de los titulares
de jornada para ayudar un poco a ilustrar rápidamente este periodo que es muy, muy, que además tiene que ver con la política del gobierno de Ospina. En ese entonces nombró, de hecho, creó no solamente esa idea de los chulavitas, que eso era un nombre popular, eso no era un nombre, era un apodo que le, como decir los tombos, pero bueno, con un significado político, ¿no es cierto? Pero estableció al interior de la política, de la policía, una sección especial llamada la sección de orden público. Y eso se va a conformar o se va a conocer como la Popol, Popol, Policía Política. Y vemos cómo, pues aquí vemos, ahí viendo algunos de los titulares, pero este es el que queríamos mirar rápidamente. Esto fue creado de una manera secreta por Ospina, designó a Delfín Torres como el director de la policía y creó esta unidad, esta sección especial de orden público llamada la Popol, pero Jornada fue la primera en que destapó la cosa y aquí este titular, unas pocas semanas, pocos meses después de que salía, que algún periodista de Jornada pudo tener acceso al decreto y la resolución donde se crea la Popol y la denuncia como la Gestapo en Colombia. Entonces, la policía política que tenía como tarea espionaje, espiar al gaitanismo, ¿no es cierto?, a la oposición y empezar en la represión y en la eliminación. Aquí vemos la reproducción que hace la revista, perdón, la revista no, el periódico Jornada, de esos decretos que publicaron y que revelaron al país la existencia de la Popol. Sigamos. En todo esto, repito, aumentan las cartas, los telegramas denunciando los asesinatos y demás. Y vemos que hay un tercer memorial de agravios, ¿no es cierto? Ya estamos hablando del gobierno de Ospina, el 11 de abril del 47, donde Gaitán, puedo mostrarlo, ese es el texto, el facsímil del escrito que le presenta Gaitán a Ospina Pérez, donde ustedes pueden ver ahí, donde va diciendo, el tal día, tal lugar, mataron a tal persona, en tal lugar, tal persona, ta, 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 y es toda una recopilación de esas cartas y esos telegramas que recibía, ahí pues pueden ver cómo lo va reproduciendo, es un texto largo, porque ustedes pueden ver la cantidad de cada uno de esos parrafitos, es una persona, es un caso específico, que es el que se le envía al presidente Ospina Pérez en abril del 47. Y empezamos a ver, entonces, bueno, aquí ya jefe único proclamado por las mayorías parlamentarias, ¿sabe? Él ya, digamos, ya Juan asume la jefatura, es también el jefe del partido, digamos, la estructura tradicional que son las estructuras parlamentarias, pero al mismo tiempo, y eso es muy interesante, lo primero que empieza a hacer es reformar las estructuras del Partido Liberal para que no sean las mayorías parlamentarias que programan o que deciden, sino que es de ahí la transformación que se va a dar en ese periodo de cambiar los estatutos del Partido Liberal y de convertir efectivamente el Partido Liberal en el Partido del Pueblo, en la plataforma del Colón, de la cual nos habló varios de los opositores, entre ellos Gómez Méndez, donde el artículo 1 de la plataforma del color, que es ahora el programa oficial del Partido Liberal, el Partido Liberal es el Partido del Pueblo, ¿no? Bueno, sigamos y aquí muy rápidamente, eso sí, nos va a servir para que vean, tengan una idea de los telegramas que recibe Gaitán en este periodo. Estos son todos de 47, donde empiezan a llegar de 47, de todas partes, de donde están matando en tal lugar, están atacando en tales lugares, pues aquí no lo pueden ver muy bien, pero cada uno de ellos son casos. Y de pronto vamos a alcanzar a ver algo, fue asesinado no sé quién, aquí masacre de Boyacá. Son miles de ejemplos, ¿no es cierto?
de cómo efectivamente en este periodo lo que vemos es un aumento, un incremento ya de violencia, de persecución, ¿no? De muertos, ¿no? Para ponerle nombre. Y de alguna manera lo que empezó a pasar en esa época es un poco guardar las proporciones de lo que sigue pasando en Colombia y con los líderes sociales. Ellos dicen, mataron a la lideresa en el Chocó, mataron al líder campesino y no sé dónde. Bueno, en esta época tenían todos, ¿verdad? También líderes sociales y políticos, pero gaitanistas. Y ahí vemos una eliminación sistemática de los cuadros locales del gaitanismo. Y uno, si se sienta a mirar tema por tema, vienen prácticamente de toda Colombia, de unos países, unas partes más que otras, sin duda. Y en el siguiente queremos también ver una joya, en uno de los telegramas de Marconi, que llamaban en esa época, que le mandaron a Gaitán por parte del gobernador de Boyacá, José María Villarreal. Este personaje que Gaitán escribió diciendo, oiga maestro, ¿qué está pasando? Investigue lo que está pasando por allá. Y él como ahí responde muy formalmente que sí, que recibimos la denuncia. Pero bueno, aquí el caso de cómo Gaitán efectivamente a las autoridades, no solamente al presidente, sino a los gobernadores, los alcaldes y a los ministros, pues estuvo siempre defendiendo a la gente y denunciando lo que estaba pasando. Vemos cómo viene un último, va a ser el último, memorial de agravios que Gaitán entrega en enero del 48, presidente Ospina Pérez, donde, pues aquí Jornada está anunciando, donde de hecho es acompañado, creo que la siguiente foto es una foto del encuentro, donde está acompañado, aquí está Gaitán presentándole a Ospina Pérez, que es el que está sentado en la cabeza de la mesa, acompañado con los líderes del Partido Liberal. De hecho, el señor sentado en la mitad que cualquier parecido con el profesor García Peña es una mera coincidencia, no mentiras. Ese es mi abuelo, que era el director del periódico El Tiempo, está sentado ahí en esta reunión donde le están entregando a Gaitán como jefa. En ese momento Gaitán es el jefe de todo el Partido Liberal. El Partido Liberal, incluyendo El Tiempo, El Espectador, los diferentes, digamos, sectores tradicionales con Gaitán, donde como Partido Liberal le entregan al presidente Ospina esta nueva denuncia de la persecución y de los asesinatos contra los gaitanistas y los liberales en Colombia. Bueno, ya estamos en el 48, ya ustedes han oído hablar el 7 de febrero del 48, ese día espectacular que fue la manifestación del silencio, en la marcha de la cual nos han hablado. De Gloria leyó una parte muy linda de cómo de García Márquez, que me encanta ese texto de García Márquez, cómo cuenta cómo fue lo impactante que fue ese día. Y en esta oración por la paz, Gaitán, ya en la plaza pública, en frente de los miles de personas que silenciosamente lo escuchan, pues de una manera muy hermosa, por decirlo de alguna manera muy contundente, denuncia de nuevo lo que está pasando en el país. En una forma, ustedes lo han escuchado, aquí lo pueden ver, de señor presidente, de una manera muy respetuosa, ¿no es cierto? Donde en palabras más, palabras menos, está diciendo, mire, el gobierno, su gobierno está matando a la gente, ¿cierto? Hay una parte que quiero destacar, lo voy a leer aquí, que está un poco antes de esto, creo que es la parte anterior ahí, donde dice, os pedís que cese la persecución de las autoridades, así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos una pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por las causas de la constitucionalidad. Esa frase. Yo siempre digo, Gaitán, las cosas que más me gusta de Gaitán es que un creyente hasta el último momento en lo constitucional, en la ley, en la democracia. Pero también dice,
No creas que nuestra serenidad, esta impresionante serenidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Bueno, palabras contundentes que, digamos, tenía una esperanza y era que Ospina, viendo esas mayorías, esas plazas, dijeran, pues pucha, paremos esto. Pero vemos que no solamente no sucedió ello, sino que inclusive ese mismo 7 de febrero, mientras en Bogotá estaba pasando semejante situación tan impresionante, en Manizales se reunieron los gaitanistas a escuchar, porque la época era la época de la radio, ¿no? Allá no había ni televisión, ni mucho menos YouTube, ni WhatsApp, era la radio. Y la gente se organizaba, se sentaba a escuchar la radio y en Manizales a escuchar el discurso de Gaitán en Bogotá ese día de la oración del llamado a oración de la por la paz. Y llegó la policía, el ejército, no estoy seguro cuál de los dos lo fue en el caso de Manizales, creo que fue la policía, y asesinaron a los gaitanistas que estaban escuchando a Gaitán. Y Gaitán viaja a Manizales una semana después, el 15 de febrero, y va a dar otro segundo discurso, una segunda oración, que es denominada la oración por los humildes. Realmente es una hermosa también lenguaje, la poesía, la contundencia con la cual pues, él expresa el dolor en el entierro, es el entierro de los gaitanistas que fueron asesinados una semana antes. Y otra frase que yo rescato casi al final del texto de Denis, a ver si lo podemos compartir, donde en el penúltimo párrafo dice: compañeros de lucha, al pie de vuestras tumbas juramos vengarnos, restableciendo con la victoria el Partido Liberal los fueros de la paz y la justicia en Colombia. Fíjense, habla de vengarnos, pero ¿cómo se va a vengar? Ganando en las elecciones. Restableciendo con la victoria del Partido Liberal los fueros de la paz y la justicia en Colombia. Y aquí la frase que me emociona mucho la voz porque es muy hermosa. Dice, os está hablándole a los muertos, a los enterrados. Os habéis ido físicamente, pero qué tremendamente vivos estáis entre nosotros. Palabras premonitorias, palabras que desafortunadamente hablan mucho de su momento, pero que muchas veces también podemos decir siguen siendo de inmensa vigencia en la Colombia del mundo. Seguimos enterrando líderes, seguimos enterrando luchadores, y que por lo tanto esas palabras de Gaitán en su momento pues también nos hablan a la realidad colombiana desde ese entonces hasta hoy en día. Sabemos que pocas semanas después, el 9 de abril, pues matan a Gaitán. Y el 9 de abril, pues no vamos a hablar porque gran detalle de lo que sucedió en ese momento, lo han hecho otros, pero sí queremos, hemos concentrado en ese último periodo de Gaitán, donde Gaitán estaba a bordo de convertirse en el presidente de Colombia por primera vez, un socialista con origen popular, con apoyos de las masas, en la posición como jefe único del Partido Liberal, que hubiera significado el triunfo del pueblo por primera vez en la historia de nosotros. Que inclusive tiene una dimensión mucho más allá de Gaitán y de Colombia, inclusive a nivel de América Latina. Estamos hablando de 20 y pico años, 23 años antes del triunfo de Allende en Chile, que fue el primer socialista, fue de elección popular en América Latina, y bueno, mucho antes de Lula o de Evo,
Petro o cualquiera de los presidentes, digamos, progresistas que hemos tenido en los últimos años. Y que además significó no solamente la eliminación de este líder, sino cómo hace parte de lo que ya venía sucediendo. Y esto es una idea que quiero que les quede muy claro. Hablamos de la muerte de Gaitán, maldición de Gaitán, mataron a Gaitán, pero Gaitán fue un gaitanista más de los que ya venían asesinando desde 1946 en particular. Y que a partir del 9 de abril van a asesinar muchos más. Es decir, si uno pudiera poner una curva, digamos, del número de muertos, desde el 46 empezó ahí, por aquí, por allá, unos que otros, pero realmente a partir del 9 de abril, esas cifras que ya eran grandes, memorial de agravios que acabamos de mirar es bastante extenso, pues ya a partir del 40, del 9 de abril del 48, pues se va a expandir mucho más y podemos ya hablar no solo del asesinato sistemático de los líderes, sino del genocidio del movimiento gaitán. Sé que el término genocidio son palabras fuertes. Es debatible si se puede hablar de genocidio político o no. Bueno, es todo un debate. El fallo que hizo hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a la Unión Patriótica no usó el término genocidio, sino exterminio sistemático. Bueno, ahí, y de hecho, en una sesión que vamos a tener al final del semestre con Gloria Gaitán y con el profesor Daniel Feierstein, que es un experto argentino sobre el tema del genocidio, van a debatir sobre los términos, etcétera. Yo voy a hablar del genocidio del movimiento gaitanista, sabiendo que es un poco atrevido porque hay debates con la comunidad de los derechos humanos y demás, pero simplemente por la magnitud de lo que va a suceder. Lo que empezó a hacer a cuentagotas en el 46, en el 47 empezó a ser cada vez mayor y ya las primeras masacres y después del 9 de abril del 48 se disparan de una manera impresionante en todo el país. Segunda idea. Se habla del Bogotazo. Creo que también algunos han hablado de eso, el Bogotazo, siempre se habla del Bogotazo, que tiene que esconde muchas cosas. Primero, porque en Bogotá no pareciera como fue un estallido de la gente salió a quemar y a beber y a robar un caos, ¿no? Y realmente, si uno analiza lo que pasó el 9 de abril en Bogotá y en otros lugares de Colombia, hubo un intento de sublevación popular, en el caso de Bogotá, para tumbar a Ospina. Los edificios que se queman en Bogotá son los edificios del poder, de hecho, la gente marchaba hacia Palacio con ese propósito, un propósito político de sublevación, de insurrección, ¿no es cierto? La misma esposa, ya viuda de Gaitán, Amparo Jaramillo, reclama y de hecho sabemos que se lleva para su casa el cadáver de Gaitán con el reclamo que renuncie, que caiga Ospina Pérez. Entonces hay un componente, digamos, aquí una sublevación popular. Que tiene otras lecturas y lo que pasó después que quemaron los tranvías y quemaron la carrera séptima y que eso permitió efectivamente hacer unos avances urbanísticos que ayudaron a que más adelante el alcalde Mazuera pudiera lograr sus sueños de urbanísticos. Bueno, son otros elementos que desde el momento, pero el carácter político de lo que pasó el 9 de abril, particularmente en los primeros momentos. Segundo, la sublevación de la policía. La policía, y eso tenía algo de razón Ospina, de decir que la policía era muy liberal, a pesar de que le había metido chulavitas y conservadores. La policía en Bogotá se levantó con el pueblo gaitanista en contra del gobierno, y fue el ejército que tuvo que entrar a Bogotá. Y aquí es un tema muy interesante, ahora que estamos debatiendo en el país. Pues por lo menos el presidente Petro ha propuesto, por su campaña, sacar a la policía del Ministerio de Defensa y todo lo que pasó en el estallido social de una policía militarizada. Bueno, toda la historia de eso que tenemos en Colombia, en la cual la policía se militariza y el ejército lo mandamos a pacificar las calles de Bogotá o de cumplir asuntos de orden público, pues mucho tiene que ver, por no decir, como un momento emblemático en el de la policía se sublevó
y el ejército fue llamado para entrar a salvar, entre comillas, a guardar a Ospina para que no llegara la turba a Palacio, pero también a pacificar Bogotá y el país. No es como el ejército, el 9 de abril va a ser un punto de quiebre, ¿no es cierto? Se supone en los países democráticos que el orden público interno es de la policía y los ejércitos se supone que es para defendernos de los ataques y los enemigos de otros países. En caso colombiano, el 9 de abril es el primer momento clave donde, pues, ya había pasado antes en la masacre de las bananeras y, bueno, otros ejemplos, pero lo cierto es que este momento del 9 de abril es significativo por esa razón. En tercer lugar, hubo efectivamente, no fue solo en Bogotá, fue en toda Colombia. Aquí vamos a hablar más bien del colombianazo, el de Bogotazo. Arturo Alape, en un texto maravilloso que se llama la 9 de abril en provincia, va uno por uno y que va contando cómo, qué es lo que pasó, por ejemplo, en Barranca Bermeja, donde los gaitanistas liderados por Rafael Rangel, apunten ese nombre, Rafael Rangel, gaitanistas se toman a Barranca y durante 10 días establecen una junta de revolucionaria, donde efectivamente le hacen decretos y encarcelan a los conservadores. Y de hecho, el presidente del sindicato Petrolera es el que lo pone a cargo de la defensa de la ciudad, el señor Antonio Pérez. Los obreros se toman la refinería de Barranca. Bueno, y prácticamente controlan el río Magdalena. Los gaitanistas lograron coger y controlar esa parte del río Magdalena. Hay un texto maravilloso de Apolinar Díaz que recuenta esos 10 días de poder popular en Barranca, donde digamos, ahí no fue el problema solo de Bogotá y de saqueos y de incendios. Hubo en varios lugares de Colombia juntas revolucionarias, como sucedió, por ejemplo, en el Líbano, Tolima, que son otros casos que no se estudia tanto, pero es muy interesante cómo en Atagaima, en Chaparral, en Tolima, fueron varios los países, los lugares, la ciudad de Ibagué, en Honda, en La Dorada, donde juntas revolucionarias gaitanistas se tomaron y gobernaron durante esos días, inmediatamente después del 9 de abril, en Sumapaz, también el caso de Juan de la Cruz Varela, un gaitanista que va a tener, digamos, que venía de los tiempos de la UNIR y demás, del Partido Agrario Nacionalista, Nacional de Erasmo Valencia. Es decir, en muchas partes de Colombia, el 9 de abril generó un intento de revolución, inclusive usan ese término, la Junta Revolucionaria, ¿no es cierto? En Armenia, en Pereira, ¿no? Ciudades importantes donde esto va a suceder. Y ahí donde también es importante ver cómo lo que está pasando en el país, digamos, muchas partes del país, la revolución. El capitalismo es para, con un fin de insurreccional, digámoslo así. Pero a la vez, el mismo 9 de abril, también nos lo han descrito algunos de los conferencistas, los jefes del Partido Liberal, del oficialismo, se van a Palacio. Y en las tempranas horas del 10 de abril llegan a un acuerdo con el presidente Ospina, Carlos Lleras Restrepo, el mismo Darío Achandía, bueno, los jefes políticos, los jefes del Partido Liberal, y Ospina vuelve bueno, algo que no había dicho antes, que es que era clave. Cuando Gaitán fue proclamado jefe único del Partido Liberal, el Partido Liberal salió de la Unidad Nacional, el Partido Liberal dejó, los ministros que habían estado en nombre del Partido Liberal salieron del gobierno de la Unidad Nacional. El 10 de abril, después del asesinato de Gaitán, se restablece el gobierno de la Unión Nacional y vuelven de nuevo los liberales. De hecho, Darío Echandía fue nombrado ministro de gobierno. Y parte del acuerdo eran dos cosas. Uno, adelantar las elecciones presidenciales para el 49, para noviembre del 49. Y dos, se suponía
que el Partido Liberal le dijo a Ospina, bueno, entramos, pero usted detenga la violencia contra los liberales, no nos puede seguir matando. Y ahí vemos cómo efectivamente pues, se toma esa decisión. Y eso mandó un mensaje que para algunos desarmó, desarticuló los elementos insurreccionales de los liberales en diferentes partes del país, ¿no es cierto? Ahí va a jugar un papel también clave. Ahora hablaba de la radio. La radio, pues sí, era el mecanismo de comunicación. De hecho, Gaitán utilizó mucho la radio, las conferencias que él hacía, los llamados viernes culturales, de las cuales habló también a Gómez Méndez, que hoy en día uno dice viernes culturales para ir a tomar unas polas con los amigos. En viernes cultural era por la tarde, no por la noche, y eran conferencias magistrales de Gaitán, que eran transmitidas por la radio y una forma de difusión y que la gente escuchaba, ¿no? Los discursos de Gaitán por la radio. La radio era muy poderosa como herramienta, digamos, de difusión. Y el mismo 9 de abril, las primeras horas del 9 de abril, de hecho, un grupo de jóvenes se tomaron la radio nacional, estudiantes de la Universidad Nacional, a propósito. No crea que ahora la historia del estudiantado de la Universidad Nacional pues tiene sus antecedentes. Se tomaron la radio y ahí, de hecho, también lo menciona Alape en sus escritos sobre el Bogotazo, cómo dieron, en primer lugar, un primer momento donde exageraron el triunfo de la revolución. Más o menos lo que decían desde la radio nacional, mire, ganó la revolución. Se constituyó una junta revolucionaria, el rector de la Universidad Nacional, Gerardo Molina, por Jorge Zalamea, se conformó una, y en la emisora se habló de la junta revolucionaria prácticamente como si ya estaba gobernando. Y eso va a generar en algunos lugares entusiasmo para seguir la revolución, pero en otros lugares también como que, ah, bueno, si en Bogotá tomamos el poder, eso ya está mucho más fácil, hasta que a mediados de la tarde entró el ejército, lo sacó a los estudiantes y retomó de nuevo la radio. Y a partir de cierto momento, en la 2 de la tarde, la radio se convirtió en todo lo contrario, ¿no? Mecanismo del Estado, del gobierno de Ospina, decir: no, aquí no pasó nada, aquí está todo tranquilo, el ejército ya retomó todo, aquí no pasa nada. Y empezaron a poner música clásica, ¿no? Para que quitarle, digamos, esa herramienta de comunicación al movimiento revolucionario gaitanista que estaba en diferentes lugares, como hemos dicho, en esta actitud insurreccional. Bueno, el 9 de abril es un día fascinante, podemos seguir hablando de un tema clave que no lo voy a tratar, Tito, simplemente mencionar, que es el contexto internacional de todo esto. Es coincidencia que justo estando el 9 de abril sucedió cuando estaba sesionando aquí en Bogotá la novena conferencia panamericana, donde estaba el secretario de Estado de los Estados Unidos, el general Marshall. Y bueno, este tema lo va a tratar en una sesión más adelante el profesor Héctor Arenas, que va a entrar en detalles sobre este momento. Pero lo menciono porque coincide con una cosa que es clave en todo esto que hablamos de lo mismo en conflicto, y es que ahí estamos hablando del comienzo de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Es decir, si uno hace la historia de la Guerra Fría y la historia del conflicto colombiano, como que uno dice aquí ciertas fechas, uno puede decir que los dos nacieron en el 46. En el 46 es la primera vez que un profesor que era en Estados Unidos habló de la Guerra Fría, un artículo famoso que habló de esas tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que apenas empezaban a esbozarse en su momento. 46, pues cuando llega Ospina en Colombia, son dos historias paralelas, la historia de la Guerra Fría por allá en el mundo, Estados Unidos, la Unión Soviética, etcétera, pero las dos historias coinciden con la Conferencia Panamericana en Bogotá durante esos años, y por lo tanto el tema internacional va a ser clave. Repito, el profesor Arenas nos va a hablar más en detalle sobre ello, pero tiene que ver con cómo efectivamente ese mismo día el señor Marshall salió a decir a los medios: aquí ya sabemos quién mató a Gaitán, fue el comunismo internacional, ¿no? Nunca tuvo pruebas, nunca hubo ninguna muestra de alguna evidencia de ninguna naturaleza, pero eso mandó un mensaje muy importante, que ya empezamos a ver las manipulaciones que se van a dar de la muerte misma de Gaitán. Bueno, todo esto para
digamos, este momento, el 9 de abril, lo que sucedió inmediatamente después, que tiene que ver, repito, con unas historias que son muy distintas, no necesariamente en todas partes, en algunos lugares, por ejemplo, en Antioquia, la iglesia católica, los conservadores fueron digamos, fueron capaces de pacificar, entre comillas, la situación relativamente fácil. En Cali, ahí fue la primera vez que tuvo conocimiento, un cierto estrellato, creo que era teniente coronel en su momento, Gustavo Rojas Pinilla. La primera vez que apareció Rojas Pinilla fue en Cali, al mando del ejército, él fue el encargado de acabar con los gaitanistas y pacificar a Cali. Es decir, la historia, y es interesante ver cómo fue nacional en diferentes lugares, donde también hubo unas resistencias conservadoras muy importantes, el caso del Monseñor Miguel Ángel Builes en Antioquia, en Santa Rosa de Osos, que salía del púlpito a exacerbar los ánimos y prácticamente decía que no es pecado matar liberales. Y hay un elemento casi de guerra santa de este periodo de persecución contra el movimiento gaitanista. También hubo, hay que decirlo también, abusos de lado y lado, el caso famoso de Armero en el Tolima, municipio que hoy ya no existe después de la tragedia que sucedió en el 85, era en su momento un municipio mayoritariamente liberal, y había un cura también bastante incendiario, el padre Pedro María Ramírez, que de hecho era bastante antigaitanista. Pues el 9 de abril la gente salió, los gaitanistas salieron en Armero, cogieron al cura, lo sacaron y lo lincharon. También hubo muertos de lado, de lado y lado. Y de hecho, este cura conservador reaccionario, pues de todas maneras, como fue linchado, pues terminó siendo beatificado. Cuando estuvo el Papa Francisco en Colombia hace unos años, el padre Ramírez lo beatificaron, que no es exactamente lo mismo de canonizar, no muy bien la diferencia, un poco menos que santo, pero bueno, es la beatificación, es como, bueno, es un reconocimiento por el hecho de haber muerto, haber sido asesinado, haber sido, digamos, decir, haberlo matado por su condición como cura. Bueno, es decir, el 9 de abril y los días sucesivos, aunque también hay un elemento común en unos lugares más que en otros, con los tiempos, con los días, el ejército conservador, el ejército, el servicio del gobierno conservador, logró controlar la situación. El caso de Barranca es pues, muy emblemático. Después de los 10 días de este gobierno del alcalde revolucionario, Rangel entró al ejército. ¿Y qué pasó? Pues Rangel y su gente se fueron al monte. Y vemos cómo estos años, estos días, después del 9 de abril y esos meses, inmediatamente después del 9 de abril, empezaron a masacrar al pueblo gaitanista y, por tanto, los gaitanistas huyen a las montañas, ¿no? Por eso yo insisto mucho que aquí está un elemento que es absolutamente funcional, es una especie de lazo entre este periodo y lo que va a venir más adelante. Ese señor, Rafael Rangel, años después, en un grupo armado en las montañas de los Santanderes, de Santander, durante muchos años, él terminó muriéndose al comienzo de los 60, pero el grupo que él lideraba terminó en 1964 siendo grupo de los que fundaron el Ejército de Liberación Nacional, el ELN de hoy. Una historia con la cual vamos a hablar más en detalle también más en la siguiente sesión, es la historia de Manuel Marulanda, ¿cierto? Tiro Fijo, el fundador de las FARC. Era un joven campesino gaitanista en el Quindío, y cuando empezó la persecución del ejército contra los gaitanistas, él tomó las armas en 1949, fíjese. Interesante, Manuel Marulanda toma las armas en el 49 para defender su vida y la de su familia y los campesinos gaitanistas de
la persecución oficial del ejército colombiano. 49. 15 años después, 1964, él va a fundar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La historia de estos dos casos, ELN y FARC, vamos a profundizar en las siguientes semanas. La semana entrante vamos a escuchar al senador Pablo Catatumbo, que fue integrante del secretariado de las FARC, hoy en día es senador de comunes, que nos va a hablar de eso, cuál es ese tránsito, ¿no es cierto?, del gaitanismo, las guerrillas que se van a dar en estos primeros años de la autodefensa liberal con lo que va a ser más adelante la formación de las FARC. Y el siguiente 15 días tendremos a Carlos Belandia, fue integrante del ELN, miembro de la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional. Él ya, pues, ya 20 años. Se llamaba Felipe Torres en la época de la guerra. Ahora Carlos Arturo Belandia es un gestor de paz, es un escritor que ha reflexionado mucho sobre el tema de la paz, y él nos va a hablar sobre el papel del gaitán y gaitanismo en la historia del Ejército de Liberación Nacional. Entonces vemos esos dos casos simplemente como ejemplos, humanos, seres humanos. Podríamos hablar de otros. No sé si puedes mostrar, Denise, un telegrama que es difícil de ver, pero son los telegramas que es una joya que encontró María, efectivamente, en ese archivo gaitán, de un personaje llamado José Loaiza, donde José Loaiza, ahí casi no se ve un carajo, pero bueno, van a tener que creerme lo que dice porque se ve muy poco. Donde Loaiza dice: mire, tal día fui elegido como representante para asistir a la convención del gaitanismo, y explica que desafortunadamente no puede estar. Bueno, de pronto ustedes pueden ver al abajo, donde está firmado con Jaime Loaiza, que era el representante del gaitanismo, ¿no es cierto? El representante de ese directorio gaitanista para la convención del gaitanismo, en representación del grupo que lo eligió. Bueno, este personaje, junto con sus hermanos, van a acompañar a Manuel Marulanda en 1964 en Marquetalia, y va a ser cofundador de las FARC. Otro ejemplo muy concretico de personajes de carne y hueso, que fueron líderes gaitanistas y que por todo este tema de la guerra, pues se fueron a las montañas. Y por eso yo insisto mucho que si queremos entender el origen de las FARC, del ELN y los grupos armados que van a tomar forma y van a tomar sus nombres, etcétera, más adelante en los 60, pues ahí hay un hilo conductor entre este momento y lo que sucede más adelante. Por eso yo insisto mucho en hablar de este periodo como origen, pero no solamente de las guerrillas. Es la otra idea que también quiero compartir con ustedes. Porque vemos que en este periodo, 46, 57, poniendo unas cifras, ahora hablaremos de los últimos años, es cuando también se va a constituir o se va a concretar un patrón de conducta del Estado colombiano frente a, en este caso, el gaitanismo, el movimiento gaitanismo. Un movimiento popular de oposición, de socialista, de cambio, que quería transformaciones del país contra el establecimiento oligárquico que gobernaba en ese momento y había gobernado, ya gobernado durante décadas. Porque el Estado colombiano va, y ahí es donde estamos viendo el primer momento, que fue el gobierno de Ospina, aunque, bueno, para leer rápidamente, ya mencionamos el tema de los chulavitas, ¿no es cierto?, de cómo eran los chulavitas, eran policías, pagados por los contribuyentes, que lo que hacían era matar gaitanistas a servicio del Estado. Sí, hoy podríamos decir claramente que eso se llama terrorismo de Estado. Estado colombiano, un sector de la policía y además de la POPOL, que son estamentos de la institucionalidad del Estado, que se dirigió a exterminar la
sistemáticamente al gaitanismo, a la orilla del gaitanismo y al gaitanismo como. Más adelante, y esto rápidamente lo menciono, en julio de 49, un poquito más de un año después del 9 de abril, en julio del 49, ya el Partido Liberal se da cuenta que Ospina no cumplió con la promesa de detener la violencia, todo lo contrario, aumentó en todo el país el ataque a los liberales. Y aquí hay una historia muy interesante, el caso de Laureano Gómez. Laureano Gómez, que había estado en Bogotá con la Conferencia Panamericana, era el jefe de la delegación de Colombia, era el ministro de Relaciones Exteriores. Después del 9 de abril, y cuando Ospina llama a los liberales, invita a los liberales a ser parte de la Unión Nacional y nombra a Echandía ministro de Gobierno, etcétera, etcétera, Laureano se dice: no, yo no estoy de acuerdo con él, y se va del país, y se va a España. Lo recibió el señor Francisco Franco, el dictador español. Y él estuvo, digamos, pues ahí prácticamente un año por fuera. A mediados del 49 él vuelve a Colombia. Y Laureano va a llegar y va a dar una conferencia, un discurso, perdón, muy significativo, lo va a hacer en Puerto Berrío, perdón, la plaza de Río en Medellín, la plaza de Río en Medellín, donde Laureano plantea la tesis de lo que él llamó el basilisco. El basilisco es una figura de la mitología, un animal de varias cabezas. Bueno, hay diferentes nombres, les ponen a esto en Harry Potter, creo que hay uno que sale ahí en algún episodio de esos. Un monstruo de varias cabezas que, si le corta una cabeza, pues sale una nueva cabeza, el basilisco, como un monstruo. Y decía Laureano que el Partido Liberal es un monstruo, un basilisco de varias cabezas. Unas cabezas que son más radicales, otras que son más moderados, otras que son oligárquicos, otras que no sé qué. Pero es el mismo monstruo, y eso es el comunismo. No se dejen engañar, el Partido Liberal es igual al comunismo internacional. Y pero, el discurso absolutamente incendiario. Y vemos que eso alimenta la violencia de una manera muy impresionante. Y de hecho, por algo que es absolutamente insólito, que va a suceder precisamente en ese año 49, en septiembre del 49, poco después del discurso de Laureano, y es que se va en el Congreso de Colombia, en un debate que hubo entre liberales y conservadores, que recordamos era mayoría, un Congreso mayoría, mayoritariamente liberal, ¿no es cierto? Un representante a la Cámara, un conservador, sacó un revólver y ¡pam! Mató a un congresista en la sala del Congreso, al congresista Gustavo Jiménez, que era un liberal de Boyacá, otro liberal que cayó herido y que luego muere en plena Cámara de Representantes. Sí, el fuego no fue solamente las campos de Colombia, sino en el Congreso de la República. Y con ese incidente, pues poco después, aprovechó Ospina Pérez a cerrar el Congreso. O sea, en noviembre del 49, Ospina cierra el Congreso. Cuando un presidente cierra un Congreso, eso se llama dictadura, ¿no? Eso es lo que... O Fujimori, o bueno. O cuando Maduro no reconoció al Congreso el venezolano, que lo llamaron dictador. Bueno, eso entonces, Ospina cerró el Congreso, y de hecho Colombia estará sin Congreso durante 10 años, 8 años, 49 a 1958, casi 10 años, estuvimos sin Congreso. Y en las elecciones, en los pocos días después de ello, Darío Echandía, que era el candidato del Partido Liberal para las elecciones del 49, de hecho estaba en campaña cuando hubo un intento de asesinar a Echandía, y no lo mataron a él, pero lo mataron a su hermano, que estaba a su lado, a Vicente Echandía, y el Partido Liberal con ese acto se retira de las elecciones. El Partido Liberal se abstiene, y Laureano Gómez es elegido presidente sin oposición. Es decir, Laureano Gómez gana las elecciones del 49 con un Partido Liberal que se ha retirado. Y
asúmela el gobierno el 7 de agosto de 1950, que además no hay Congreso, sigue gobernando sin Congreso, también dictador, otra dictadura, ¿no es cierto? Pero además con ese discurso del basilisco, y puedo decir que la violencia es como una especie de, cada vez lo que quiero mostrar es que cada año, que cada periodo aumenta la violencia, ya con Laureano, ya no es solamente contra el movimiento gaitanista, sino contra todo el Partido Liberal. El basilisco, que los oligarcas, los no oligarcas, de hecho, en el gobierno, en el periodo de Laureano, van a quemar las instalaciones del periódico El Tiempo, las instalaciones del periódico El Espectador, las casas de Yerra Restrepo, de López Pumarejo, los líderes liberales se van al exilio. Y ahí vemos entonces que se profundiza, ya no es solamente contra el movimiento gaitanista, sino contra el Partido Liberal en su conjunto. Y se va a fortalecer o se va a crecer esa resistencia armada de los liberales en las montañas de Colombia. La figura más emblemática, sin duda, Guadalupe Salcedo, que llega a calcular, pues, que han estudiado estos temas, que no solamente Guadalupe, pero en Juan de la Cruz Varela, en Sumapaz, Rafael Rangel en los Santanderes. Bueno, pues vamos a sumar los trabajos que se han hecho sobre este pedido, hablan de 20.000 hombres en armas. 20.000 hombres. Yo creo que las FARC en su mejor momento jamás tuvo 20.000 hombres en armas. Es decir, las guerrillas liberales de resistencia. La mitad de ellos, prácticamente la mitad en los llanos, y por eso Guadalupe Salcedo en los llanos era la figura más interesante. Y donde, de hecho, no solamente se van a dedicar a la resistencia, sino que de alguna manera también en esos territorios liberados en los llanos, van a gobernar, a establecer una especie de movimiento de gobiernos populares. Fue ahí donde se escribió lo que llamaron la primera ley del llano, que fue la primera, entre comillas, reforma agraria desde abajo, ¿no es cierto? La ley del llano, que de alguna estableció los bases de lo que va a ser ese movimiento popular en armas, como es el caso, como decíamos, de Marulanda, de en muchas partes de Colombia, de lo que llamaban el general Mariachi en el Tolima, en Charo Negro, también en el Tolima, bueno, en fin. Y pues aquí entramos ya en lo que es este periodo que en la historia colombiana han llamado la violencia con B mayúscula. Y yo con esto quiero terminar señalando dos o tres ideas finales para ver si tenemos también tiempo de preguntas e intervenciones de algunos de ustedes. Primera idea es que cuando hablamos de la violencia, claro, ahí empezamos a debatir las fechas, etcétera, cuándo empezó, etcétera, hay que mirar etapas, ¿no? Yo hablo en un primer momento del 44 al 46, que no es violencia todavía, es estigmatización, persecución, chanchullos contra el movimiento gaitanista. Segundo momento, 46, particularmente con la llegada de Ospina, donde ya es la violencia selectiva y sistemática contra los líderes gaitanistas hasta el 9 de abril de 48. 9 de abril de 48, aumento de esta violencia contra el movimiento gaitanista. Y aquí, digamos, el objetivo militar, digámoslo así, son las víctimas son el movimiento gaitanista. Ya a partir del 50 se amplía aún más contra el movimiento, el Partido Liberal en su conjunto. Y bueno, una última parte que no he mencionado y tampoco quiero hablar mucho porque no, se acaba el tiempo, pero simplemente para que ubiquemos en el tiempo. Laureano finalmente lo terminan tumbando en el 53, perdió el apoyo de varios sectores mismos del Partido Conservador, empezando por Ospina Pérez y los vivismos, y sube un gobierno militar, de Gustavo Rojas Pinilla, y me corrijo porque no fue un gobierno militar, fue un gobierno cívico-militar de muchos de sus ministros del Partido Conservador, pero que siguió gobernando sin Congreso. Y logró un proceso de, entre comillas, pacificación con Guadalupe Salcedo, con varias de estas guerrillas liberales que entregaron las armas a cambio de las tierras,
Otros que decidieron que no, como Juan de la Cruz Varela, es bien interesante que Guadalupe Salcedo, que creyó en Rojas, entregó las armas, años después en Bogotá lo asesinaron. Juan de la Cruz Varela, que no entregó las armas, murió de viejito por allá en las montañas de Colombia. Eso algo tiene que ver con lo que viene más adelante. Pero no quiere decir que entonces terminó la violencia en el 53. Sí, terminó contra las guerrillas liberales, ¿no? Pero vamos a ver que Rojas va a introducir un elemento muy importante, que es el anticomunismo, y va a continuar la violencia contra las guerrillas comunistas. Ahí hay una historia muy interesante de cómo los comunistas y los liberales, que antes estaban juntos defendiéndose del gobierno conservador, con Rojas Pinilla, Rojas le hace la paz o la pacificación de algunas de las guerrillas liberales y concentra su ataque a los comunistas en Villarrica y en otras partes de Colombia. Es decir, la violencia realmente uno puede decir que termina realmente esa parte de la violencia del 58 con el Frente Nacional. Entonces, el movimiento gaitanista, Gaitán, aquí tenemos que hablar de, por un lado, el magnicidio de Gaitán, la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán, de una gran figura, pero también del exterminio sistemático del movimiento gaitanista y del genocidio gaitanista, del gaitanismo que viene, que empezó antes del 9 de abril, pero se va a profundizar particularmente en los años entre el 48 y el 53, ¿no es cierto? Y por eso, aclarar algunos conceptos que se han dado equivocadamente. A veces, claro, hay diferentes etapas y efectivamente sí hay elementos de liberales y conservadores, pero muchas veces se dice que es que la violencia fue la violencia bipartidista, como si fuera lo mismo del siglo XIX, de las guerras civiles, y no. Aquí hay un elemento específico, particularmente de ese periodo del 46 al 50, y es que es el pueblo gaitanista, que son las principales víctimas. Sí, muchos de ellos eran liberales, pero también había campesinos conservadores gaitanistas. Entonces hay un elemento de clase, campesinos, muchos, muchos, más que todo en las zonas rurales de Colombia, del pueblo gaitanista que va a ser exterminado en ese periodo, que más adelante se va a ampliar a otros. Todo este periodo, la violencia en sus diferentes etapas, pues termina con el acuerdo entre liberales y conservadores en el Frente Nacional. Y el Frente Nacional, obviamente no vamos a hablar del Frente Nacional, pero sí en un aspecto clave. Y es que el Frente Nacional fue un acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder y, bueno, todo lo que sabemos del Frente Nacional, pero hay un elemento que muchas veces no se estudia, y es que uno de los pactos del Frente Nacional fue el perdón y olvido. Y es que todo lo que pasó en esos años anteriores, que nunca sabremos a ciencia cierta cuántos fueron los muertos, y ahora hablaremos de uno de esos trabajos históricos, de todas maneras, habló de 300.000 muertos, 300.000 muertos entre el 46 y el 58, en 12 años. Y 300.000 muertos es una parte de la población colombiana, por ejemplo, uno analiza con otros momentos de la historia colombiana, pues significa un porcentaje significativo de la población del país. Y eso, el acuerdo entre los liberales y conservadores fue perdón y olvido. Aquí no empezamos a hablar de verdad. Es increíble, 300.000 muertos, masacrados, la gran mayoría del pueblo gaitanista, también hubo conservadores, el cura este que mencionamos, etc. Pero nunca hubo un proceso judicial de esclarecimiento. No fue ni siquiera necesidad de amnistía, porque estos grupos, estas personas, pues simplemente fueron acusados. En la otra parte de todo esto que queremos mencionar es ese patrón de conducta del Estado colombiano. Tenía una parte en lo institucional, pero ya en los años de Laureano en particular empezaron a aparecer grupos privados, no de la policía, de ciudadanos privados. Es un famoso del Cóndor en el Valle del Cauca, que inclusive es un caso muy importante que les recomiendo que si no han leído, hay una novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal,
sobre la historia de este personaje que después fue recogido por una película de Hombres no entierran todos los días, donde habla la historia de este personaje, que es un grupo paraestatal de civiles armados que lo que hacen es también asesinar gaitanistas y liberales. Tenemos una combinación del Estado de policía, terrorismo de Estado, pero también grupos privados, paraestatales como los pájaros. Y por eso es que hablo de un patrón de conducta, que fue lo que al fin y al cabo exterminó y que de alguna manera años después, con otras modalidades y ingredientes como el narcotráfico, pues podemos decir son los antecesores de lo que más adelante llamamos el paramilitarismo. No exactamente lo mismo, es distinto porque el narcotráfico, etcétera, etcétera, pero de alguna manera esa combinación de chulavitas por un lado, policía chulavita y Popol por un lado, de privilegio estatal y estos grupos privados que fueron, digamos, conectados por el Estado, que se hicieron en la vista gorda, el Estado que promovieron a estos actores, pues también tiene que ver con esa historia de violencia. Y les decía, el pacto de perdón y olvido llevó a que ninguno de esos personajes tuviera que ir a un juicio. La historia del cóndor, en la película lo pueden ver, es muy interesante. Después de haber sido hecho todo lo que mandó a matar a no sé cuánta gente, nunca lo acusaron de ningún crimen, nunca pudieron no tener que amnistiarlo. Él le tocó irse de Tuluá, donde sucede esta historia, una especie de exilio le tocó, creo que si fue otro mal a Pereira. Pero lo cierto es que él muere asesinado, eso sí, en las calles, por alguien que de venganza, pero que nunca se enfrentó a la justicia. Con el Frente Nacional se cayó Rojas, gobernó Colombia una junta militar que fue la que estableció el Frente Nacional. Creó una comisión, se llama así, Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional. Largotote. Que se creó, que fue muy importante en varios sentidos, compuesto por dos liberales, dos conservadores, dos miembros de las Fuerzas Armadas y dos miembros de la Iglesia, que tenían la tarea de estudiar, de investigar las causas y situaciones de la violencia. Y bueno, empezaron a trabajar, uno de ellos, el monseñor Germán Guzmán, el párroco del Tolima, era uno de la Iglesia, era el encargado por recoger todo lo que levantaron. Pero ahí, como suele suceder en Colombia, hizo el decreto, hicieron la comisión, nunca le dieron un peso para trabajar, fue un poco a las uñas que empezaron a recoger información y a la hora de publicar, pues no le pararon bolas. Pero es interesante que dos profesores de la Universidad Nacional, Orlando Fals Borda y Camilo, perdón, y Eduardo Umaña Luna, también estaba Camilo Torres, que fueron al Líbano y hablaron con el cura Germán Guzmán, como señor Guzmán, y dijeron, mire, usted toda esta información que tiene, publiquemos, y se publicó finalmente en dos tomos lo que se denomina la violencia en Colombia. Se publicaron el primer tomo en 1964 y el segundo tomo, perdón, el primer tomo el 62. Y el segundo tomo en el 64, la violencia en Colombia, tomo 1 y tomo 2. Son dos libros, pues ustedes pueden ver, bastante gruesos, que tienen una virtud muy grande, es que hacen un esfuerzo de recoger un poco lo que hizo Gaitán con los Memoriales de Agravio, si se quiere, a su manera, de recoger y documentar la atrocidad de la violencia, ¿no? Ellos ahí es donde hablan de los 300.000 muertos. Ellos dicen, no es imposible saber, pero calculan 300.000 muertos. Y nos quedamos con esa cifra del trabajo que finalmente aparecen como autores Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña, que fueron los tres que recogieron esta información de la comisión y publicaron La violencia en Colombia. Sin embargo, la violencia en Colombia tiene un problema, porque a veces se compara con las comisiones de la verdad. Y es que
Hay una documentación, cuentan, pasó esto, mataron a esto, mataron a esto, mataron a estos. Pero no hay primero una explicación, digamos, inclusive lo dicen en el prólogo. Para nosotros fuimos abrumados con lo que pasó. Y no hay una capacidad de interpretativa ni de análisis más allá de lo descriptivo. Y segundo, tampoco señalan responsabilidades. ¿Quién fueron los responsables? Y en ese sentido, pues es información necesaria para estudiar el pedido, pero insuficiente en cuanto a las causas y quiénes realmente. El nombre de la comisión era Causas y Situaciones de la Violencia, sobre causas realmente poco un poco. Y por lo tanto, pues recomiendo estas lecturas, clave para su momento, pero no podemos hablar de comisión de la verdad. Ha habido otras comisiones en la época de Uribe. En el acuerdo, en los procesos que hubo con el paramilitarismo, en la Ley de Justicia y Paz de 2005, se creó lo que se llamó en su momento un grupo de memoria histórica y publicaron, pocos años después, este libro llamado Basta Ya, dirigido por el profesor Gonzalo Sánchez, que también fue profesor. Que es también un texto muy interesante que recoge también muchos testimonios de lo que es el conflicto. Pero este está, tiene la particularidad, él no habla de la violencia, sino del conflicto armado. Y hay con un datico, ellos escogen la fecha de 1964. Y las fechas que se escogen pues son muy significativas, porque si uno dice que empezó todo el 64, quiere decir que empezó la guerra, fueron las FARC y el ELN. Este libro tiene este sesgo, época Uribe, donde la culpa de la violencia es de la guerrilla. FARC y ELN. Pero de todos modos tiene un dato interesante. Ellos, por ejemplo, dicen que entre 1964 y 2000, 2012, si no estoy mal, fueron 220 mil muertos. Fíjense, varias décadas, 220 mil muertos, cuando aquí en una década hablan de 300 mil muertos en la época de la violencia. El acuerdo procede con las FARC. Hubo otro momento muy interesante en las FARC con el gobierno de Santos, en las negociaciones en el 2014, se conformó lo que se llamó, sí, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Violencias. Y encargaron a 12 autores para que escribieran sobre el origen del conflicto y las razones de su perduración. Y es interesante porque efectivamente hay unos autores que son, digamos, maravillosos, ¿no? No cabe duda, el texto de Alfredo Molano Bravo es para mí el mejor, donde habla precisamente de este periodo y esta época. Textos también muy importantes de Renán Vega, que habla sobre el tema de Estados Unidos. Bueno, son 12 autores, cada uno le da importancia. Darío Fajardo, hoy en día es viceministro de agricultura, habla el tema de la tierra, pero lo que cada uno, digamos, toma un aspecto, Sergio de Subiría, que habla de las dimensiones políticas y culturales del conflicto armado. La idea era que los 12 trabajaran con una comisión, por eso se llama Comisión Histórica, y encargaron a dos profesores, que son Víctor Manuel Moncayo, que fue rector de la Universidad Nacional, por un lado, y Eduardo Pizarro León Gómez, por otro, que recogieran a las 12 trabajos y hicieron el trabajo de relatoría y tratar de producir, digamos, un informe, pero no lo lograron. Entre otras, porque eran 12 versiones muy distintas: una hablaba de la tierra, otra hablaba de los. Bueno, interesantes todos. Unos iban más atrás, otros iban más adelante. Molano, digo yo, es el que más se centró en este periodo que hemos estudiado. Y los dos relatores, en vez de hacer relatorías, terminaron siendo también sus artículos. Entonces terminaron publicando 14 artículos distintos, cada donde inclusive Pizarro y Moncayo pues simplemente se agregan a los otros 12. Valioso, pero todavía queda la duda sobre el origen del conflicto. Y finalmente, pues viene el trabajo de la Comisión de la Verdad, que salió del acuerdo del gobierno de Santos con las FARC, que entregaron su informe. El año pasado, ustedes seguramente saben de que es un trabajo muy importante, son 11 tomos, creo que el más chiquito tiene 800 páginas, son, digamos, una cantidad de información, de testimonios de la gente,
describiendo la situación de las mujeres, de los indígenas, bueno, pero también hay que decirlo, la Comisión de la Verdad, para mi entender, se quedó corto y se perdió una oportunidad porque aunque también tenía la tarea de hablar del origen del conflicto, no lo precisa. Inclusive este trabajo que hemos compartido, que hicieron Gloria Gaitán, María Gaitán y Julio Forero, un insumo para el informe de la Comisión de la Verdad, pues en los informes realmente casi que recoge una frase por aquí, una frase por allá, pero a mi entender todavía falta una tarea de hablar más a profundidad de lo que es ese origen del conflicto. Y por eso creo que lo que yo los invito y termino acá, a ver si tenemos unos minutitos de preguntas y de comentarios, que se abre realmente una pregunta y un debate al país, que creo que es fundamental por muchas razones, para conocer nuestro pasado, por supuesto, pero también para conocer el presente. Empecé por ahí, el gobierno actual habla de paz total, de un conflicto hoy mucho más complejo de lo que pudo haber sido en esos años en cuanto al narcotráfico, el golpe, y bueno, una cantidad de disidencias, y bueno, hoy la cosa está más difícil, pero donde precisamente por eso mismo creo que se hace fundamental ir al pasado, mirar los orígenes, de dónde vienen los grupos, la historia del ELN que está negociando con el gobierno del presidente Petro. Todo esto creo que hace o me hace pensar que es clave que nos hagamos estas preguntas. Perdone que me haya estado tanto tiempo y hubiera querido terminar antes, pero sí quisiera unos minuticos aprovechar que quedan para ver si hay preguntas, dudas, comentarios, que por favor le voy a pedir a José Ignacio que me ayude a manejar aquí las manitos. Ah, bueno, yo vi. Sí, señor. Tiene la palabra Héctor Cote Arenas. Adelante. Bueno, Héctor, adelante. Y te pido que sea breve, porque Héctor, pues les comenté, es el profesor que nos va a acompañar más adelante en el tema de la. Del contexto internacional y para darle más tiempo a los demás, pero ¿cuál es tu pregunta, Héctor? ¿Tienes bien el micrófono apagado? Bueno, no sé qué pasó ahí. Sigamos entonces con el siguiente, que hay uno más que lo que Sí, tenía. señor. Está Juan Sebastián Muñoz. Buenas noches, profe. Bueno, mi pregunta más que todo es que yo soy del municipio de Guavita, de donde surgió el nombre de los Chulavitas, de una de sus veredas. Entonces, bueno, a mí siempre me dijeron que, bueno, fue un grupo de sicarios y ya, pero nunca supe, digamos, qué pasó con ese grupo. O sea, ya, como usted dijo, quedó impune, nunca se les procesó por nada, pero digo, ¿qué pasó? ¿Se desintegró? ¿Volvieron todos a sus casas? ¿Siguieron como si no hubieran hecho nada? ¿O se unieron a otros grupos? No se oye, profe. Gracias, sí. Efectivamente, se fueron a sus casas, no pasó nada con ellos, nunca hubo un proceso contra la policía Chulavita. ¿Qué pasó con la policía? Porque, digamos, el nombre Chulavita es el nombre que le ponía a los policías, digamos, a ese intento de Ospina de volver a la policía un brazo del Partido Conservador. Lo cierto es que la policía estuvo en varios momentos. Mencioné el caso del 9 de abril, donde. De hecho, la policía en Bogotá la clausuraron, es increíble. Bogotá estuvo sin policía durante 2 años o 3 años. Inclusive llamaron a gente de la Scotland Yard supuestamente para ayudar a reorganizar a la policía en Bogotá y pues nunca hicieron un carajo. Lo cierto es que la policía quedó bastante, digamos, institucionalmente muy golpeada. La policía Chulavita continuó hasta el gobierno de Laureano. Y cuando llegó Rojas Pinilla en el 53, una de las primeras cosas que hizo fue coger la Policía Nacional y meterla al Ministerio de Defensa. Eso se llamaba Ministerio de Guerra. Y esa historia que hablamos antes de cómo se fue militarizando la policía. Entonces hubo un proceso, digamos, ya en el 53, donde la policía pasa al Ministerio de Guerra, al Ministerio de Defensa, y.
digamos, la como se hizo el proceso de pacificación con los liberales, con las guerrillas de Guadalupe Salcedo, de alguna manera ese componente político de los chulavitas en la policía se fue desactivando y la policía se fue transformando, si se quiere, de alguna manera, ya en el gobierno de Rojas. Y Rojas era militar, entonces dos cosas: la policía quedó bastante subordinada al ejército y la labor de, por ejemplo, ir contra las guerrillas comunistas en el gobierno de Rojas fue del ejército. Entonces fue el gobierno de Rojas que estableció la unidad de lanceros, de lanceros, que en la base de Tolemaida es la primera unidad contrainsurgente. Entonces, digamos así, le quitaron ese papel político que había tenido la policía chulavita en la época de Ospina y Laureano, y el gobierno de Rojas, la policía, pues quedó reducida a una entidad, digamos, subordinada al Ministerio de Defensa y a los militares, y la labor de la, digamos, contrainsurgencia pasó a manos del ejército, ¿no? Pero ninguno le pasó nada. A la conclusión, no hubo ningún juicio ni nada por el estilo. Vale, profesor. Héctor Coterenas, a ver si ya funciona el micrófono. Puedes probar. Bueno, creo que no le funciona el micrófono, pero voy a leer el comentario que hizo. Creo que está fallando el micrófono. Gratitud y congratulación por la valiosa charla. Muy importante la reflexión conectada con el presente. Mi pregunta, en tres líneas: ¿cuándo y por qué nació el conflicto? ¿Fue Gonzalo Sánchez y no Alape la persona que escribió el 9 de abril en la provincia? ¿Es posible recibir el PDF de la valiosa presentación? A ver, ¿cuándo empezó el conflicto? Sí, por eso yo traté de mostrar en los diferentes momentos. Yo diría que, si hablamos del conflicto, las raíces del conflicto, de las violencias en ese periodo, yo diría que el 46. Si ponemos una fecha, ponemos el 46, que es cuando empiezan a matar gaitanistas, ¿no? Claro, antecedentes del 44, como lo mencioné. Segundo, bueno, tiene razón, hay un libro de Gonzalo Sánchez sobre la provincia. Yo, cuando hablaba de Alape, es un artículo que hizo Alape sobre 9 de abril, 9 de abril en la violencia, que publicó en un libro de la Nueva Historia de Colombia, que se publicó más adelante, pero Alape escribió, fue un artículo, y el libro es de Gonzalo Sánchez. Y recibir el PDF de la valiosa presentación. Sí, este PDF vamos a incluirlo, vamos a colgarlo en el Classroom para que lo tengan todos y puedan consultarlo más adelante, claro que sí. Y creo que tenemos tiempo para una última pregunta. La última, de Fernando Muñoz, adelante. Sí, buenas tardes, interesante la charla. Dos comentarios. El primero es, profe, hay que tener en cuenta, cuando se habla del tema militar y de policía, que después del 9 de abril, en los años siguientes, creo que un año después, se retoma la idea de policía militar. Aparece la policía militar. Y hay dos razones. La primera es que la oligarquía no confiaba en la policía por la insurrección que tuvo el 9 de abril. Entonces crea la policía militar como un cuerpo sustituto de la Policía Nacional en caso de que volviera a ocurrir un levantamiento. Es un elemento. Y el otro elemento es que también es parte del proyecto del gobierno militar de Rojas. Ese es un comentario. Y el segundo es, yo sí pienso que el origen del conflicto está muy ligado a la época que usted menciona. Es decir, en el libro de Patricia Lara, de Siembra Vientos y Recogerás Tempestades, la entrevista a la dirigencia de lo que es, posteriormente fue el M-19, la pregunta inicial es: ¿cuándo mataron a Gaitán? Y toda la dirigencia del M-19 arranca las entrevistas con esa pregunta. ¿Qué estaban haciendo ellos cuando mataron a Gaitán?
Y por ejemplo, Fayad dice, el día que mataron a Gaitán, mataron a mi papá por ser gaitanista y lo mató a la gente del Cóndor, de León María Lozano. Es decir, como el segundo comentario, dijéramos que corrobora un poco la visión que tiene usted de que el origen del conflicto está allí y que la manera como se ubica el origen del conflicto no es neutral, sino que la fecha desde donde se ubica el origen del conflicto define la postura política que se tiene frente al mismo. Era eso, compro. No, gracias, Fernando. Excelente. Yo me centro en las figuras de Marulanda y de Rangel, porque son, digamos, un ejemplo de personas concretas que hicieron el tránsito del gaitanismo a lo que fue Falk y Lenin, pero chéverísimo lo que planteas. Y efectivamente, yo creo que si uno, inclusive Álvaro Villarraga, que ha escrito unos textos muy interesantes sobre eso, también ha señalado que el origen de los líderes, los fundadores del EPD también se ubican dentro del gaitanismo. Entonces, sí, sin duda, yo creo que me encanta que hubieran agregado eso, porque el M-19 también hace parte de esas guerrillas de los 60 y los 70, que a la gente dice, ah, bueno, pues en el caso del M-19, la espada de Bolívar en el 74, pero efectivamente chévere es el testimonio de Fayad y que de todas maneras ahí está en el origen este periodo de Gaitán y el gaitanismo. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, lamento que haya hablado tanto tiempo, pero son temas que me entusiasman y que de todas maneras pues son muy ricos en elementos, y quería hacer ese puente entre esos años del gaitanismo y lo que viene después. Y como decíamos antes, los invito, entonces en 8 días vamos a tener a Pablo Catatumbo, senador de Comunes, hablando sobre FARC, Gaitán y las FARC, y en 15 días a Carlos Arturo Galandia, hablando de Gaitán y el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, estamos pendientes a ver si volvemos a la normalidad. Por ahora seguimos, en les informaremos, y bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias a Denis, que estuvo aquí apoyándome en las imágenes. Bueno, chao, 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 tengan unas muy buenas noches.